Vale, ya empezamos. Sorry, gente, sorry, sorry. Un percal, no sé por qué no me cogía el directo de YouTube, solo empezaba en Twitch, empezaba en la otra cuenta de YouTube. Digo, no, por favor. Digo, no, no, esto no puede A ser. No me ver. cogía el directo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vale, sé casi un poquito más tarde, pero me apetecía mucho. Ayer hicimos Sea of Thieves en Twitch, por eso no hicimos el directo a cuatro bandas, bueno, a tres bandas, pero jugando cuatro, con Cal y Guspito, y por eso no hubo directo en YouTube. Lo anuncié por Twitter, así que quien se pasó, pues muchas gracias. Y pues aquí empezamos la nueva aventura. Fallout 4, un juego que tenía muchas ganas de traerlo por aquí, de rejugarlo. Vale, vamos a meterle cañita, ¿vale? Yo os voy haciendo así ya. A ver, un segundo. Vale. Ahora lo que me tiene que dejar. A ver, un momento. Ahora os pongo la pantalla de juego. Vale. Aquí. Fallout 4 aquí. Vamos a meterle cañita, gente. Borré la partida que os acordáis que en el otro canal empecé una en supervivencia y la he borrado, ¿vale? Todo de cero, todo de cero. Mantengo los mods que usé en su momento, pero son simplemente de gráficos. Vale, voy a explicar un poco, voy a poner un poco en situación, ¿vale? Vamos a jugarlo en supervivencia, ¿vale? Vamos a empezarlo en supervivencia, a ver qué tal. Los mods simplemente son, pues, de pelo, que me hacía gracia. El Pip-Boy lo cambia por una cosa. Nos saldrá la barra de cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos que dormir y tal, porque me ayuda. Y el autoguardado. El autoguardado es que en el modo supervivencia, pues no podemos guardar simplemente durmiendo. Vale, y de aquí al futuro a mí me pondré el de viaje rápido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que al no tener viaje rápido tampoco por el mapa, si tenemos que ir desde Diamond City hasta el mar resplandeciente, nos podemos morir, ¿vale? Nos podemos morir y no jugar más. Entonces, vamos a jugarlo en máxima dificultad, pero manteniendo el autoguardado y el teleport, ¿vale? Vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ver qué tal. Muchas ganas de volver por aquí. Así que vamos a ver. Juego. A ver, un momento. Ajustes. Juego. Aquí. Fácil. ¿Qué insulto es este? Supervivencia. Todos los niveles de dificultad afectan el daño y la probabilidad de encontrarse con enemigos en el de supervivencia. Añade más desafíos como la imposibilidad de realizar viajes rápidos. Además, la partida solo se guarda al dormir. Para más información, consulta. ¿Vale? Venga. Ya veis aquí. Trampa ni cartón. Guardando. Y nos vamos a la Commonwealth. Let's go. Pedazo de intro para mí, obviando Dark Souls, como siempre digo, es una intro muy, pero que muy top. Creo que para mí es una de las mejores. Ya Fallout 3 para mí la consideraba muy difícil de superar. Pero fue ver esta intro y se me cayeron los huevos al suelo. Literalmente, los huevos al suelo. Había que ir pensando el nombre para la protagonista. ¿Va a ser protagonista o no protagonista? Entonces, si queréis dar ideas, gentes del chat, ya sabéis que podéis ir diciéndolo en lo que dura toda esta pedazo de intro. Aparte, la voz de él me gusta mucho. Es decir, cogería solo hombre para esto. Pero como las cosas de pelo y puesto son para chicas, vamos a darle caña. La guerra. Así que ir diciendo nombre, gente, ir diciendo nombres para el personaje. La guerra no cambia Cambia nunca. nunca. Me la tatúo en el pecho esa frase algún día. Os lo juro que me la tatuaré aquí. Aquí. Me pondré esto aquí En el año tatuado y la frase. 1945, Buena, Rosana, no acabamos de empezar. mi Es la intro. tatarabuelo, que estaba en el Tienes que ir ejército, diciendo un nombre para nuestra personaje femenina. se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Tiene un Pero fallo estadito que la entonces comentamos después. se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente Aquí, disfrutó de Dios. lujos que hasta entonces se Volver aquí consideraban es. propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ¿Escuchas bien y ordenadores tal o qué? portátiles.
Pero entonces, en el siglo XXI, parece que va bien, ¿no? La gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez. La frase es la que termina. Sí, sí, pero que es sublime la frase, es decir, sublime. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Probablemente tiene un fallo muy grande esta intro, pero muy grande. Es que la guerra. Es que la guerra. La guerra no cambia nunca. ¡Ca! ¡Oh! Pelos de punta, literal, pelos de punta. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Beatriz o Verónica, y si no te gusta, elige otro. No, me gusta. Beatriz o Verónica, gente. Matías, tú que estás por el chat, ¿qué ves? Beatriz o Verónica, me sirve. ¿Sabéis que mi nombre siempre es Nora? En cualquier en el otro canal, Matías lo sabe. Siempre se llamaban Nora todas. Es mi nombre fetiche, pero... Nueva vida, nuevo vídeo en el canal, nueva serie en el canal de Twitch y de YouTube. Así que, de momento, sí, lo que quiero que mirar es si Pop... No entiendo por qué... Aquí. Ah, pero no quiero que se vea así. Molesta mucho si lo... Es que... no sé por qué, no se tendría que ver así. A ver si puedo hacer que no lo veáis. Que se vea transparente, ¿sabéis? A ver. Si quiero que os veáis. Es decir, porque si estáis, si hablan en Twitch o hablan en YouTube, os veáis como sale ahí. Pero no quiero que... Aquí. ¿Ah? ¡Hombre, Jefe Miguel! Jefe Miguel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es de tu vida? Pensaba que habías muerto o algo. Tanto tiempo sin pasarte por aquí. Verónica, vale. Matías dice Verónica. Jefe Miguel, Beatriz o Verónica para el nombre del personaje. Mientras yo termino de guardar esto. Jode Verónica. Desde la página. A ver, dejarme. Porque quiero que os veáis en el chat más que nada. Mientras acabáis de elegir el nombre de esto. El estudio. Ah, entonces te perdono. Vale, en teoría esto es. Yo hago así. Vale. ¿Verónica también? Pues va a ser Verónica por lo que veo. Vale, pues dejadme que os ponga el chat bien, a ver. Para que si habla alguien de Twitch y tal lo podáis ver. Ahora, ¿no? Ahora parece que sí. Ahora parece que lo he hecho bien. Vale, pues entonces esto va aquí. Venga. Vale. Verónica, vale, vamos a en un momento, ¿vale? A ver. A ver, coño. Cara 1, sí. No. Cara 1. Aquí, personalizar. Es que soy muy magnético, pero vamos a hacerlo. En Semana Santa puedo descansar. Pues me alegro, Jefe Miguel, que si descansas, vengas aquí. Vale, ya no sale el chat en... Ya puta, no sale aquí, tendría que salir por aquí. Madre mía. Y los dedos de Mike. Ah, ahora sale, vale, perfecto, perfecto. ¿Veis bien los? Ah, pero se va muy rápido, no tengo que mirar. Los dedos de Mike, pues dejé de jugar a Mike durante un tiempo, pero seguramente volvamos en nada, ¿vale? Si queréis algo en especial, vamos a ver lo de los pelos. En teoría, a ver si están bien puestos los mods. No tan rápido, yo que son mods y que no. Estos son mods, si es que solo hay que ver la diferencia de pelo. Vale, yo siempre le pongo este. Es el que más me gusta a mí. Esto es un mod, ¿vale? ¿Cuál es? Es que me gusta mucho porque es en plan de... desenfadado. Yo soy muy de esto, con los personajes. Yo no puedo jugar a los Sims, me gusta más crearlos y todo. ¿Cuál es? Es que quiero enseñar el que me gusta a mí.
Pero si no os gusta, lo cambiamos, ¿sabes? Vamos a tirar. Mirad la cantidad de pelos que hay, ¿eh? Esto es de Tracer, de... ¿Sí o no? ¿Cuál es? Lo único que... Ese que me gusta a mí. Mi peluquero es como en plan desenfadado el pelo. Me gusta mucho. Y el color, siempre, siempre... Ah, no, que ese es el color de piel. Es una cosa que... Es un problema que tengo a mí, que a mí siempre me gustan las chicas pelirrojas. Vaya. ¿Vale? Me encanta tu pelo. ¡Bum! Vale. Bueno, yo no tocaría mucho más, ¿eh? Quizás, por ejemplo... Color de ojo. No sé si aquí tengo mods. Creo que no. Ponemos una así en plan... De bomba. Es claro, acero. Vamos a poner así un ojo claro. Azul, verde, ¿no? Quizás. Que me gusta mucho el acero. El gris este me mola. No, vamos a ponerle el acero, creo me gusta. Que Sean tiene mis ojos. Yo creo que vamos a dejarla así, creo yo, ¿eh? A ver. ¿Y cuál sería? Complexión normal, tampoco. No, esto es normal, tampoco. ¿Veis que yo estas cosas? ¿Sabes? No. Ponerla así normalita, ¿no? Así. Ah, tan delgada, no, hombre. Así, ¿no? La escalética en plan de esto. Vamos a dejarla así. Vamos a darle cañita. ¿Parece bien así? Está bien, ¿no? En plan normalito, tampoco. Tampoco vamos a estarnos aquí. Tampoco es en plan de estar aquí. Maquillaje, sí. Los ojos, yo soy en plan muy. Sombra aquí. En plan, no muy exagerado. ¿Sabéis? Así. Oye, desde Fornite, pues estamos planeando hacer cosillas en Fornite. No está mal. Estamos planeando hacer cosillas, así que atentos. Casi siempre serán en Twitch, jefe, pero como tú siempre estás por Twitch también, no pasa nada, ya lo sabes. Ah, vale. A mí me gustan mucho los ojos así. Es en plan de... Así, me mola mucho. Pero bien marcados, ¿eh? Que no sé, es un problema que tengo, imagino. ¿No? Y aquí tiene el ojo claro, vamos a sacar eso a reducir. A relucir, perdón. Labios mate. ¿No? También hay una cosa que no entiendo. Es esto de aquí. ¿Por qué? ¡Alberto Rodrigo! ¡Bienvenido! Muchas gracias por esa suscripción en YouTube. Bienvenido. Espero que disfrutes del directo. Vamos a acabar en breve, ¿vale? Vamos a acabar en breve. Ya sé, yo soy muy maniático. Eso que dicen, por ejemplo, los de Dark Souls. Yo es que no personalizo el personaje porque no le voy a ver. Porque yo en yelmo. Yo no puedo con eso. No puedo, yo me lo personalizo siempre. Y puedo tener 15 personajes en... En Dark Souls o lo que sea. Y yo siempre. ¿Tienes Xbox One? No, no tengo Xbox One. No tengo Xbox One, jefe Miguel. Uy, por favor, no, esto no. Marcas, ¿Marcas qué son? Es que me hace gracia porque no son... Una pequita sutil podría ponerle, pero es que son como muy... El adicional, no. No, esto está bien. Quiero cambiar el color. Sí, te queda bien. Color. Pero esto es la piel. Vale. Vamos a darle caña. Let's go. Hecho. Let's go. Si yo juego en PC y en Play. Juego solo jugar. Ah, qué recuerdos. Pero bueno. Hala, te dejo con tus cosillas. ¡Godswall! ¡Ah! ¡Buenos días, señora! Su café, 80 grados Celsius, inmejorable. Y el periódico de hoy, recién entregado. Vale, ya está. Gracias, Godsworth. Disfrute de su café, señora. Sublime, Godswall, ¿eh? Que estamos en el 77. Sí, pero no puedo configurarme controles, ¿no? Aún. No, ayuda, no. Controles, un momento. No, quiero el de... Ah, sí, está puesto. Está puesto. Y en el mouse quad. Ah, muy bien, muy bien. La otra vez que jugué. Ah, no puedo hacerlo porque de esto. Jornada del bárbaro. Y la jungla de los murciélagos bebé. Subtítulos, cierto, no están puestos. Juego. No. Gráficos, ¿no? Entonces mira, sí, pero no. Subtítulos aquí. Subtítulos generales vamos a poner. No lo vamos a quitar. ¿No? Nada.
Hay varios mods que los iremos viendo después, ¿eh? Todo esto. ¡Ah! Parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven Sean. ¡Viejo Sean! Sé que al estábamos nerviosos, pero me alegro de tener... Lo que no hemos comentado, coño, quería comentar. A mí esta intro, vale, me parece espectacular. Lo que veo muy feo es que solo te expliquen la historia de él, ¿vale? Es decir, él, vale, cuando porque sabéis las típicas cosas que en Fallout 3... en cualquier otro juego que no has combatido nunca, pero cuando tienes que combatir eres un puto pro. Vale, pues aquí él te dicen que es un soldado y que tiene miedo que le pase como al abuelo. Y vale, entonces dices, vale, este es normal que sepa combatir y tal. Pero ella no te lo explican. Ella es abogada, ¿vale? Entonces, claro, es en plan de, vale, ¿por qué sabe combatir? Entonces, a mí me hubiese gustado como en el final, no vamos a hablar nada del final, pero en el final te hacen una explicación de una cosa y te la explican, pues si es tu personaje mujer, te lo explica la mujer, si te lo hace el hombre, te lo hace el hombre. A mí me hubiese gustado que primero te dejasen crear el personaje y después esta historia te la explicasen de una manera que te la explicase el personaje, es decir, ¿sabéis lo que quiero decir? Porque tú eres abogada, que es esto. Mira. Muchas noches en vela, pero valió la pena. Esto es nuestro, y en nuestra habitación creo que hay algo de él. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya no quiero copyright, hombre. No me acuerdo dónde se podía ver. Esto ya iremos a ver qué hay ahí dentro. Algo poco habitual en el sudeste de Asia. El quinto de infantería, por el contrario, disfrutará de un agradable tiempo otoñal. Ahora tenemos que esperar, ¿eh? Segundo, los... Buenas, Drake. ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo está puesto? No sé cómo está puesto de gráficos. No te deja mirarlo. Bueno, mira para el siguiente. O lo miramos después. No sé, parece que va ahora. Es el vendedor ese otra vez. No sé por qué te sigue dando la tabarra. Porque estoy muy buena. Verónica, habéis dicho, ¿eh? Buenos días. Soy de Voltec. Yo jugué al juego. No te... Ah, no, tranquila, Rosana. Yo este juego me lo he pasado 4 veces ya. ¿Voltec? ¿Voltec? Pero tenía muchas ganas de jugarlo. Nos preocupamos por usted. Y por asegurar. Pero muchas gracias por el detalle. Dice el pasaporte, pero dura mucho para mi gusto. Es que los disfruto mucho. De refugios nucleares subterráneos modernos. El 4 es muy largo también, ¿eh? Son cámaras, por decirlo así. Estancias de lujo en las que puede esperar a que pasen los horrores de la devastación nuclear. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. ¿Urgente? ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro. Por si no se ha dado cuenta, este país va a cuesta abajo y sin frenos. Pero es decir, este país se va a la mierda. Disculpe, señora, la expresión. Me temo. Epa, que el gran petardazo es... inevitable. Es inevitable y podría producirse antes de lo que cree. No sé si me entiende. Bien, sé que es una mujer ocupada, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionado para entrar en el refugio local. El refugio 111. ¿Suficiente espacio? Pero tengo familia. Hay sitio para todos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total. Solo será un instante. Ah, de cómo vamos a tratar la serie para que sea más divertida y tal. Como yo ya he dicho, yo me lo he pasado el juego. Y quien se lo haya pasado también, sin spoilear, es decir, vamos a respetar a la gente que no. Te quiero donar y no te... Bueno, ¿cómo que no te deja? ¿Qué te pone? Persona, cuenta lo que te pone. Dime lo que te pone y miramos, a ver. Luego, siempre es bienvenido. Que te calles un momento. Eso, la gente, pues como ejemplo Rosana, que me ha dicho que se lo ha pasado y tal, vamos a replantearlo en plan de que, pues, vamos a tomar decisiones entre todos, ¿vale? No vamos a hacer lo de las votaciones aquí en pantalla porque es más divertido, pero... Solo pueden votar los de Twitch. Y como prefiero que sea entre todos, y como podemos ver los comentarios de todos y tal, lo vamos a ir comentando. Tengo... Mira, un poco... Vuelva, por payaso. En otro momento. Vamos, cielo, es un poco de papeleo. Lo rellenamos y nos olvidamos del tema.
He dicho que no. Venga, hombre. Creo que has olvidado lo que significa no. Ya lo hago yo. Serás cabezota. ¡Muy bien! ¡Fantástico! Pongámonos a ello. Vale. Primero, nombre elegido por Rosana, que habéis votado vos los que estáis por aquí. No me pone nada. En la descripción tiene que haber un enlace. En principio tiene que haber un enlace para estas cosas. ¿Quién que me cuenta? Pues nada, aquí empezando Fallout. Verónica hemos dicho, ¿no? Verónica Tawí. Así, ¿no? No. Un segundo. Vale. Verónica, habéis dicho. Yo también te quedo en ahí, no me deja. Me dice, usted no tiene dinero para pagar la donación. No pasa nada, Matías. Es que con que me estemos por aquí comentando y tal, ya me sirve. Vale, importante. Estamos jugando en supervivencia. Es decir, es bastante, bastante exigente el juego dentro de lo que cabe. Yo me lo pasé en supervivencia, es muy difícil antes de que sacaran esto. Aquí hay que tener muy claro que vamos a subir, ¿vale? Vamos a mirar un poco por encima todo y os voy a comentar cómo vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Yo tengo ya, pero tengo 12, no pasa nada. Ya sabéis que a mí con que estéis por aquí comentando y todo, ya me sirve. Nos lo pasamos igual de bien y ya está. Eso es un plus que quien pueda, pues que bienvenido es. Así podemos traer más variedad de juegos y tal. Pero que no pasa nada, hombre. Vale, por ejemplo, el atributo de fuerza. La fuerza es una medida de tu poder físico bruto. Afecta tu capacidad de carga y el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Oliani, han votado Drake, han votado Jefe, Rosana, Matías, y han dicho Verónica al final. Era entre Verónica y no me acuerdo cuál era el otro. Pero ha salido Verónica. Para el siguiente personaje que tengamos que hacer para algún juego, tendremos en cuenta Annie. Sabemos que te gusta. Percepción. La percepción es tu grado de conciencia respecto al entorno y tu sexto sentido. Esta es la precisión de las armas de Batch, muy importante. Resistencia es una medida de tu aptitud física global, afecta a tu salud total y al consumo de puntos de acción por sprintar. Carisma, el carisma es tu capacidad para caer bien y convencer a otras personas. Afecta tu éxito al intentar persuadir a los riesgos y a los precios al negociar. Inteligencia, la inteligencia es una medida de agudeza mental, genera y afecta la cantidad de puntos de experiencia obtenidos, muy importante para esta dificultad. Agilidad es una medida de tu sutileza y tus reflejos, afecta a tus puntos de acción. ¿Cómo? No, dice Verónica. ¿Cómo? ¿Verónica, no? ¿Habéis dicho Verónica y es lo que ha salido? ¿No? ¿O me he colado yo? ¿Habéis dicho Verónica? Bueno, mientras sigo y me lo confirmáis. Agilidad. Perdón, suerte. La suerte es una medida de buena fortuna y afecta a la velocidad de carga de los impactos críticos. Vale. Cuando máxima dificultad, lo que tenemos muy presente es que nos interesa mucho subir mucho de nivel para podernos poner muchos puntos. La percepción, yo también. La carisma, yo también lo vi muy inteligente a la hora de poder vender y todo. King y Devil Within. Devil Within lo terminamos, Drake, ya. ¿Cuánto hace que lo terminamos, gente? Hace 3 días, ¿no? Así. Ya lo terminamos, el Devil Within 2. ¿O te refieres el 1? Que si vamos a hacer algo con el 1. La carisma, eso, entonces. Fuerza también va bien porque, más que nada, los golpes cuerpo a cuerpo nos lo va a sudar bastante. Nos interesa mucho lo que es la capacidad de carga, porque sabéis que si nos sobrecargamos, perdemos vida, quiero recordar, y no podemos correr. Y, aparte, la munición pesa en este modo de dificultad. Entonces, claro, cuanta más munición queramos llevar, pues más peso tendríamos que coger, pero bueno. Entonces, por ejemplo, la precisión es muy importante porque ya sabéis que en esta dificultad nos matan de 2 tiros, literal, por muchas cosas que llevemos. Entonces, esto es necesario. Entonces, vamos a ver. Percepción ya subiría hasta 5. Y lo importante que es, esto, por ejemplo, le pondría 6... Ahí puede estar bien. Fuerza vamos a poner 4, por ejemplo. Vamos a poner una media a todos, que va a ser de 3. ¿Vale? ¡Ah, coño! Hostias, vale, gracias, Rosana. Hostias, menos mal que la tenemos por aquí. Ahora, ¿no? ¿Y de Last of Us para cuándo? Pues cuando en el E3 de este año anuncien algo y pongan fecha, probablemente lo traigamos en directos. Nos lo pasaremos en directos y tal. Yo me lo acabé hace poco, por eso no lo quiero traer ya. Así que esperaremos un poquito a que se acerque la fecha de salida para calentar para el 2. Vale, Verónica, ahora sí, ¿no, Rosana? Bueno, que te tendremos por aquí. Podríamos poner un poco más de carisma.
Y de momento vamos a ir así. ¡Perfecto! Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. ¡Felicidades por haberse preparado para el futuro! Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos. Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti. Haría lo que fuera. ¿Lo veis? Haría lo que fuera. Cuando hemos dicho que no lo vamos a hacer, y lo ha hecho él. Esa es en plan de, bueno... Pero se niega rotundamente a calmarse. Creo que necesita una dosis de ese afecto materno que se te da tan bien. Ve tú, cielo. Enseguida voy para ayudarte. Cariño mío de mi corazón, he dicho materno, paterno, ¿vale? Eres más tonto que una piedra. Y Uncharted 5, pues cuando salga Uncharted 5, ¿te refieres al legado perdido? Venga, esto es entre tu hijo y yo. A ver. A ver cómo hacemos esto. La puta es. Me pregunto qué será Sean de mayor. My Little Boy. Por ejemplo, ¿esto que dice? ¿Dice lo mismo? El guante le viene un poco grande, pero ya crecerá. El Mario dice que tiene muchas ganas de poder enseñarle a jugar. Mamá, ¿verdad? Oye, el otro día arreglé el móvil de la cuna. ¿Por qué no lo pruebas? Fanboyismo. Fanservice. Ese es mi niño, todo un angelito, como su padre. Bueno, casi siempre. Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a hacer bueno. Cada vez me voy a hacer qué, preparativos para Halloween, estaría... Preparativos para Compremos Halloween. Unas calabazas y las preparamos para Halloween. Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? El legado perdido se considera como el 5. No, el legado perdido es un DLC... de Uncharted 4, que al final lo hicieron más grande y lo sacaron como juego independiente. Por eso vale 30 euros. Y es como un spin-off, no es como no es historia directa ni nada, no es Uncharted 5 como tal. Pero sí, lo tendremos cuando pase un tiempo, nos pasamos hace nada el Uncharted 4. ¿Qué has dicho? El mundo se cae. El niño negro, no sé tú cómo te lo tomas esto, pero bueno. Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. Bueno. Tenemos que ir al refugio, ahora mismo. ¿Y tú crees? ¡Vamos! Pues venga, te puedes ir. Bueno, Codsworth. Cuídate, cielo. Y su familia también, señora. Oh, vaya. Venga, vámonos de aquí, va. Residentes de Sanctuary Hills, si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. Entonces. Mi vida es una mentira, me voy a matar. Anda, me di 12 años, Drake, ¿qué dices? Me gustaría algo de bajar los gráficos o algo, porque no sé por qué antes no me pasaba, pero me va como a tirones, ¿no? Sí, ¿se me coma tirones o qué, gente? Sí, ¿no? A malas, cuando guardemos, reinicio en un momento el juego y ya está. Creo que no vas a entrar. Creo que no vas a entrar, muy bien. Uy. Si están en el programa, adelántense. Si no, vuelvan a casa. Yo estoy en la lista. Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta. Bien, gracias. Muy buena descripción. Buena suerte, señor. Y que Dios nos ampare a todos. Bueno. Ah, que os follen. Que vas para adentro. Sí, señor. Ustedes dos, síganme, vamos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Todo lo que podemos. No se detengan. Suban a la plataforma, en el centro. Let's go. ¿De dónde cae la bomba? No lo sabemos, porque atención. Ya casi estamos. Sean, ¿está bien? ¿Dónde está la bomba? Está bien. Todo va a salir bien. Te quiero. ¡Oh, Dios mío! Pero Mario dice yo tenía que... Cuando tenga la Switch, algún día subiremos algo de eso. La tiene XXX, es un pico. Es una relación estrecha que tengo yo con ella. La tiene, pues no vamos a ver en un tiempo largo, largo ya. Ha pasado la historia. Tengo ideas para el canal, gente. Voy a traer... Que Ghost Recon... Ya lo comenté, que en el siguiente directo, cuando vi que fue...
Pasas una cena, es la misma, es en plan de no, basta, tío. Lo hemos conseguido. Estoy entre Horizon Zero Dawn o Mass Effect Andromeda. Por favor, que todo el mundo. Y aparte lo vamos a subir en el canal cuando pueda. Vídeos especiales, simplemente, cada X tiempo. De Monster Hunter World, quizás, simplemente cazando tal bestia. Vamos a hacer una serie y simplemente vamos a cazar algunas bestias. Puede ser divertido. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos estaríamos... No, no piense en eso. Ahora está a salvo. Suban todos por estas escaleras y pasen por la puerta. Ya quisieras, ya te digo. Está bien, ¿eh? ¿Quieres ayudar? Oiga. Nosotros necesitamos un minuto. Vale, vale. Ah, no. Volte. Mujer. 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 Vaya por la sala de varones, correcto. Es por ahí, por favor. Bueno. Hay que hacer cola aquí. Coja un traje y diríjase a aquella sala. Bien. Bueno, ¿qué? A la mierda, mejor sube Pokémon 1 Mega Generación. Ah, Pokémon 1. ¿Qué sí. recuerdos Pokémon 1? Por ahí. Oh, Pokémon 1. Yo el primero que jugué fue el Plata, creo. Un traje. El Plata fue el primero que jugué. Creo recordar, no sé. Tengo la Game Boy Color ahí, ¿eh? Es decir, la Game Boy Color edición Pikachu. Nuevos trajes para el refugio. Claro, legendario, pues no te jefe, Halo es una de esto que quizás la podríamos traer en directos. Y ahora, bueno, a lo mejor en normal, no sé. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres, síganme. El legendario, ¿ves? Es la máxima dificultad, podemos llorar, ¿no? Este es el máximo. Nuevo hogar. Oh, esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Señora. Mi madre y mi padre estaban... Bueno, yo a Mario he jugado al de la Game Boy. Dios, y al de la Wii. Está, ¿no? Y al 64 en su momento. Es que a mí Mario, pues está bien, pero no sé. Unos detalles médicos que si tuviese que elegir uno de Switch, subiría 100% además. 100% sería el Zelda este. Y mira que yo no he jugado a Zelda, ¿eh? Jugué a uno en la Game Boy Advance. Y no juega más, pero es un juego tan bonito y que me gusta tanto el es porque a mí me encanta el rol y el RPG y tal. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Hombre, no lo veo claro la entrada aquí. Todo va a salir bien. ¿Ves? Mamá está aquí. Cariño, ¿me ayudas? Y que no me deja coger el... ¿Quién es mi chiquitín? Nunca. No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Ahí está mamá. ¿Ves? No se va a ninguna parte. ¿Todo en orden? Entren y pónganse. Sí, despidiendo me dijo, payaso, que te pego un guantazo y te retuerzo la cara y te metes el pipo ahí en el culo. Bueno, cariño. ¿Todo bien? Creo que está mejor. Ve tú. Bueno. Si es Halo 5 y estás conmigo, es la. Es fácil, porque ya pasé la campaña legendario solo. Oh, yo sí que empezaríamos desde el 1, seguramente, ¿eh? Tuviríamos el 1, cuando pases un tiempo, pues el 2, y así ya, pues, a ver también a mí lo que me parece. Pero bueno, poco a poco, estamos en Fallout. Si os gusta, seguiremos en Fallout. Hay que buscar la el juego que la aporte. Se cae guay, es súper complicado, solo al principio. Bueno, pero no pasa nada, ya. Todo hay que aprender el lore y ahí estáis vosotros para informar siempre y ayudarnos. Entonces, si os mola Fallout y veo que tal, seguiremos con esto y veremos o Horizon Zero Dawn o Mass Effect Andromeda. Y eso, pues eso. Y el Monster Hunter World, pues subiremos de esto de cazas. En texto. Entonces, y sigo grabando Final Fantasy XV, que sería la serie que sustituiría a Assassin's Creed Origins. Hoy no he subido Dark Souls porque no he estado en casa en todo el día, no me acordé de programarlo ayer, fallo mío. Pero bueno. Es esta. Aquí. Cuando acabe Assassin's Creed, pues la idea es seguir con Final Fantasy. No. No. Es mi niño. Deja al niño.
No te lo voy a volver a repetir. ¿Es tan innecesario esto? Buenas, Maffer. Bienvenido a nuestro humilde directo. Te voy a reventar la cabeza contra el suelo, calvo, que te vas a ir pelo de golpe. ¿Es tan necesario que maten al marido? Vale, que si no, no había tanta historia, pero le pegas un guantazo bien dado. Llevan... Bueno. Llevamos... Ha salido de la fase de Walt Disney, ¿vale? No tiene que tener prácticamente fuerza ni nada. Pegas un guantazo, lo dejas en el inconsciente y ya está. Pero ¿por qué le metes un tiro? ¿Sabéis lo que digo? ¿Y en cuál fue tu primer juego? Es una pregunta que no sé quién la hizo hace tiempo y no me acuerdo. Es que supongo que sería el Mario 64, pero yo no jugaba. Y si fue que yo jugué es... O el Mickey Adventures de Play 1, que lo tengo aún. El Otherworld creo, o el Medieval. O el Crash, uno de estos fue, pero bueno. El Spyro, estos fueron mis primeros juegos. Vamos. Tiene que haber un botón. Venga, venga, venga. El Mario, si es militar, perfectamente puede luchar. Al marido, si es militar, sí, aparte. El marido, sí, pero me refiero. He entendido Mario. Pero mi, esto es... Encontraré al responsable. No voy a decir nada, por si no, de esto, ¿vale? Pero hemos salido de una fase Walt Disney, ¿vale? Está congelado. Por mucho que se... Entonces, tienes que estar como un poco en plan atontado. Te pegas un zombombazo en la cabeza y ya está. No sé, dame... He cogido la alianza, sí, ¿no? Hala, para que no te enfríes. ¿Dado? Vale. Bueno, pues aquí estamos. ¡Oh, Dios! ¿Por qué haría esto, Voltec? Y hay más gente desde que me fui. Bueno, el jefe Miguel ha vuelto porque tenía exámenes y no podía. Matías siempre está por ahí en la sombra. Rosana siempre está ahí también. Y vamos siendo, poquito a poquito. Aparte, aquí no hay nada. Hay uno... Ah, sí que está ahí. No me creo que solo quede. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? No. No hay nadie. Vamos a cogerlo todo ahora porque nos va a ir bien. Vale. Un momento. Vale, ya se ha puesto el control como tiene que ser, ¿no? Ala, para enterrar en el futuro. Sí, gente, si la serie seguimos hasta el final, la serie acabará donde empieza todo ahí, despidiéndonos de nuestro marido y acabando ya. En un futuro, si seguimos, si os mola, ¿sabéis que yo traigo series y esto? A ver. Hola, butaracha. ¿Puedes soltar un palo? Porra, objeto equipado. Vale, a ver, que me vaya haciendo yo con los controles. Golpe normal, manteníamos pulsado, ¿no? No. Ah, con el alt, ¿no? El alt es el golpe fuerte. Vale. A ver. Vamos a intentar coger todo lo que podamos. Estimulante. Que no, hombre, que no. Hey. Los que estáis aquí desde el principio siempre sois los especiales. ¿Tienes? Vale, esto no es nada. No estamos buscando el lore del juego, ¿vale, gente? Es decir, leeremos las cosas innecesarias. Tampoco vamos a ponernos a leer todo porque si no, no acabamos hasta mañana. Y lo que mola es cuando sacamos de aquí, ahora es en plan... Cuidado. Claro. Y hay otra de estas, imagino que es por si no coges la primera. Ahí estamos. Esto que pasa con todos, Drake gana su primer millón de dólares haciendo streaming y de fuya no me reconocen. Ojalá. Oh, ¡qué demonios! Ojalá ganes un millón de dólares. En hombre, que... Uy, no, te sientes ahora. Mi amor, no es momento para sentarse. En hombre, que no. Todos tienen sus primeros suscriptores y tal, y gente que ha estado ahí. Y aunque seáis, pues ojalá algún día seamos muchos. No te lo niego, Matías. Esto hay que cogerlo, gente, es muy importante. Vale, yo terminar. Aquí podemos coger el juego este.
Siempre tiene de esto y siempre pues hay unos que dices, hostias, llevan aquí desde el principio, coño, y aquí sois vosotros. Drake, Matías, Rosana, Jefe Miguel, el Maffer que está por ahí y tal. Estáis ahí desde siempre. Reproducir, no. Expulsar. Esto en algún momento lo haremos. ¿Qué tal, supervisor? Esto sí que vamos a leer porque nos va a decir un poco lo que pasó aquí. Yo creo que he usado el terminal requet... Ah, no. No, no, no es. 10 mejoras. No es entonces, no, es que ahí. Vale, ya sé cuál es la que tenemos que leer. Esto no lo llevamos. Vale, vamos a mirar. Aquí hay veces que encuentro. Hay unas horquillas que nos van muy bien para el principio. Hay veces que. Aquí, ¿lo veis? Llenar botella. Entonces, aquí estas las cogemos en agua o potable. Por eso tenemos que. Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos enfermedades y tal. ¿Ya tienes tus haters personales? No, no seremos un buen canal hasta que tengamos haters. De momento creo que no hay ninguno en plan heavy. Yo deseo que tengamos el primer hater. De momento no lo tenemos. ¿De qué hablan siempre? Lee todos los comentarios. No es el Rubius que nunca contesta. A ver, el Rubius. Un poco más y va a tener novio y yo no subirá vídeo siempre. Los juegos desde toda la vida. Por y para siempre. El Rubius, a ver, es que es normal que a veces no pueda leer. Tener en cuenta que el Rubius es top español de aquí. Bueno, es top de YouTube de habla hispana. Y, coño, tiene mucha gente y es, tiene que ser chungo leerlos a todos. Nosotros ahora somos una pequeña familia, ¿eh? Que poquito a poco... Rubius sube vídeos con sus novias. Eso yo no lo haría, sinceramente. Vamos, nunca... No sé si me veré en la situación, pero... Después te dejas a la novia y tienes que tener ese vídeo ahí. Y si lo quitas queda feo, porque es en plan de... Ahí no sé. De momento nos sentamos... No, estos son los juegos, no... Nada de tonterías de novias ni nada. Esto es yo y vosotros. Vale, cuidado. Vale, buenísima. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Mi amor, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Está en modo está esqueletizado. Pues a lo mejor ha pasado algo chungo y no están vivos. O a lo mejor. ¡Ah, me ha dado! ¡Hostia! Que no lo he visto. Me tendría que salir lo del agua o esto. Pero de momento lo mejor es que no tenemos nada. Adrenalina está aumentando tu daño. Sigue despierto y mata más para aumentar la eficacia. Si duermes, se reducirá. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí veremos si todos los mods están activados. Porque es tan sencillo como... Ahí está. Esto es. Vale, pues voy a hacer una cosa. Ajustes, gráficos, punto de mira. No. Bien, ahora vengo, voy a buscarte un hater. No, Drake, no hace falta, no hace falta. Estamos muy bien aquí, estamos aquí tranquilitos, ya sabéis, nos queda. Leemos entre todos. Buena convivencia, es lo importante. Ya, los haters ya aparecerán, siempre tienen que aparecer. ¿Lo veis? Este es un mod que, por ejemplo, a mí, y lo pide un youtuber que yo seguía antes. Y yo cuando voy a hablar con gente no me gusta este, porque sabéis que pues si no vas con el arma siempre así recta, no sé, y ya que en plan pues puse este mod que me mola un montón, llevar siempre el arma bajada y simplemente la enfundas cuando de esto. Buenas, John, bienvenido, tío, bienvenido. Acabamos de empezar, no te has perdido mucho. Estamos aquí debatiendo de que el Drake se quiere ir a buscar unos haters y no mola. Yo solo jugué, sí, a mí el New Vegas me parece el mejor, la verdad. New Vegas hace mucho que no lo tenemos. Mira, balas por aquí. Recordad que las balas pesan, ¿eh? Tenemos que saber muy bien lo que cogemos y todo. Vale, esto no podemos cogerlo ahora. Interesante. Luego vuelvo por ti. Volveremos porque, mira, pero no es un arma que yo usé mucho cuando jugaba. Vale, entonces lo importante está aquí. Instrucción de supervisor del refugio 111. A ver. El refugio está diseñado para probar los efectos de largo... Vale, esto sí. A largo plazo de la animación suspendida en sujetos humanos desprevenidos. Su personal se ocupará de la supervisión a corto plazo de las funciones cardiopulmonares y cognitivas básicas. La supervisión a largo plazo correrá a cargo de técnicos de Voltec. La suspensión no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia. Esto incluye la administración de medidas para salvar la vida de los sujetos. El personal también se considerará prescindible. Cualquier insubordinación o intento de evacuación prematura será una infracción capital. Las cápsulas criogénicas no utilizadas son el método recomendado para deshacer los cadáveres. Deshachar, perdón. Gente, si hay un directo de Sea of Thieves ahí por el canal, a ver si os mola. Estamos dándole mucha caña y a ver si os mola. Está muy guapo el juego, ¿eh? Yo voy a tener este arma, no, nada interesante.
Manual de registro de supervisor, a ver. Aquí. A ver, aquí vamos a empezar desde aquí. Bueno, vamos a leerlo, va. Todavía no hemos recibido la señal de visto bueno, aunque nos acercamos al final de los 180 días del periodo de cuarentena obligatorio. No hay suministros para mucho más tiempo, y a pesar de mi esfuerzo, la gente empieza a preguntarse qué hacemos aquí abajo. Si creen que podemos irnos sin más cuando pase los 180 días, están locos. Los efectos de la radiación seguirán siendo lo bastante intensos como para freírnos a todos si el sello del refugio se abre tan pronto. La idea del mensaje de visto bueno era recibir instrucciones adicionales de la oficina principal. No sé qué hacer, no puedo abrir el refugio y tampoco esperar a que nuestros suministros duren eternamente. Tengo que mantenerlo todo bajo control hasta que den el visto bueno. Esto lo escribió 180 días después de que ingresáramos aquí, ¿vale? 180 días después. Una fracción liderada por el personal de seguridad se ha vuelto contra mí y exige que les permita salir del refugio. Idiotas, no abriré la puerta para sufrir una dosis letal de la radiación que hay ahí fuera. Estoy reuniendo los suministros que hay disponibles y encerrando el personal. Habrá que empezar a priorizar quién se merece la escasa comida que queda. Se acabó abrir la mano con las raciones. Y así a la gente no le gusta, pues manos a la boca, menos bocas que alimentar. Mi amigo sí que le puso onda en el Sea of Thieves. El Carladio, sí, el Carl mola mucho. Aparte, ayer hicimos un directo a tres bandas, que éramos cuatro, y esto. Sí, el Carl vive, el Carl es sublime. Yo me lo pasé muy bien con ellos ayer, la verdad. Abrir el túnel. Esto es más o menos como en el 3. Mola mucho, gente. Yo tengo cosas pensadas, pero claro, hasta que no tenga un poco de dinero no puedo traerlas. Canal de YouTube sin hate no es canal de YouTube. Eso, bueno, necesitamos de eso aquí. Nah, ya aparecerán, siempre aparecen, ¿eh? Pero nosotros estamos bien aquí, y hablamos entre todos, tranquilamente, sin malos rollos, y ala. Vale. Aquí cuidado. Vale. Vale. Perfecto. Creo que hay otro ahí. Venga, buenísima. Otra. Venga. Casi que estamos limpios. Vamos a coger la carne esta. Porque es necesaria, ¿no? Lo siguiente de momento. Aquí vamos a hacer más cosas de comida. Vale. ¿De dónde tengo? Aquí. Espérate, ¿dónde tengo el aquí? Vale. Vale. Y ahora de aquí. Venga, hombre. Hay cosas que me acuerdo más, cosas que me acuerdo menos. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Hombre. Todos han muerto. Mira, las balas. Vale, en el 4 tenemos la pistola y en el 3 tenemos la barra. Le bloquea. Necesitan moderadores. Yo tengo experiencia en un canal con 1100 subs. Le bloqueé a 1099. Bueno, de momento los moderadores no necesitamos por el simple hecho de que todos nos llevamos bien y tal. Pero bueno, en un futuro, si vamos creciendo, pues sí. Y lo dicho, moderadores pues serían la gente que lleva aquí desde el principio. John, Mati, Jefe, Rosana, tal, mientras os portéis bien, si me aliéis. No, claro. ¿Sabéis? Carne de mutaracha, carne de mutaracha. Y aquí tenemos el Pit Boy. Yo lo sé, cuando los proyectos vayan saliendo y vayamos recaudando dinero y tal, haremos cosas guapas en el canal, ¿vale? Tengo pensado hacer cosas, pero de momento, pues poco a poco, ¿vale? Tenemos que ir priorizando. Quiero cambiarme la capturadora para poder hacer mejores cosas, traer los juegos a 60 FPS y tal. Quiero comprarme el aparato ese del gato también para hacer directos, que puedes hacer cosas muy, muy guapas. Pero poco a poco, gente, ya sabéis que yo siempre pienso en vosotros. Eso es otro mod, gente. Sabéis que tendríamos siempre al... ¿Dónde está? A nuestro amigo, ¿vale? Tendríamos a este en la pantallita. Pero lo cambié, como casi siempre juego con chicas en Fallout, me puse a una chica. Está bien. Vale, de momento ya estamos bien. Extras que tenemos. Lo de adrenalina, vale. Dado. ¿Puedes jugar sin haber alzado el Pit Boy? Puedes jugar hasta aquí, luego a partir de aquí lo necesitas, porque simplemente para abrir la puerta necesitas el Pit Boy. Ya veremos el porqué.
Vale. Esto me gustaría... No, eso es lo de para subir de nivel, que es Nanai de la China. Porque esto me gustaría ponérmelo en el 1. Ah, aquí. En el 1. Esto pues de momento. Esto en el 2. Ah, aquí, vale. Esto, uy. Y ahora esto. Ahí, vale, ya está. Hemos cogido unas gafas muy chulas. De momento no tenemos más. Mirad. El quick save. Vamos a ponerlo en favorito. Uy, qué he hecho. Espera un momento. He liado. Eso es, gente, lo que he dicho. ¿Qué he hecho con el quick save, gente? He hecho con el quick save. Me jodas que la hemos liado. Ah, la he liado, no me jodas. Tócate. Vale, munición. De peso vamos bien de momento. En la radio, el mapa. Esto poquito a poco vamos viendo. Ya contraté al mejor hater, Drake. Que no te hemos dicho que no. No, no nos deja salir, Matías. Necesitamos el pivo. Ahora lo enseño, ¿vale? Un momento, porque me he rayado. Porque ¿dónde está? Hemos guardado el... bueno, espero. Esto. Mira, para salir de aquí tenemos que hacer esto. ¿Lo ves? Si no, no podemos salir. Es necesario. Porque aparte que siempre lo llevan. En el Fallout ya lo llevaban. Y tal. Pues eso. Esto simplemente es la puerta que no hemos podido abrir al principio. Es que eso estaba cerrado. Ahora está abierto. Hemos puesto unas gafitas monas, eh. Mira que bien le quedan. Pues ya salimos a la superficie. Creo que tengo el mod puesto. Si tengo el mod puesto, explicaré el por qué tengo este mod y tal. ¿Ya habéis visto cuando se ha suscrito alguien a YouTube? Que no ha dicho nada, creo que no me lo ha hablado. Pero habéis visto cómo salta ahí. Que muchos cuando se suscriben, como tienen la suscripción privada, no se ve. Pero mola, eh. La de Twitch también mola mucho. Pasa que en Twitch, por el momento, no hay movimiento. Tenemos 58 en YouTube ya, gente. Joder. El Decker nos trajo. Ay, el Drake nos trajo su mafia. Estamos ahí a lo, casi a los 60. Para los 100 tengo algo preparado. No es en plan de hoy, no es lo más novedoso del mundo. Bueno, me hace gracia y es en plan más de esto. Pero bueno, aún queda, claro está. También hay que salir del refugio. Quedaos con esto, 180 días después de que ingresáramos aquí. ¿Vale? ¿Te han hecho eso de la puerta del refugio? ¿Cómo sabes? Sí, Fallout está... A ver, tiene sus cosas, ¿vale? Nada, Fallout está bien, a mí me mola mucho. A ver, puestos a decir, prefiero Skyrim, la verdad. Prefiero Skyrim. Que Skyrim tenía 12 o 13 episodios grabados y al final no lo decidí subir nunca. Con Ramsay Bolton era el personaje... Uy, me muero. Ramsay Bolton era el personaje y nunca lo llegué a subir. Ah, no está activado este mod, bien. Un tipo de cosas sobre ti para los 50 subs. Ay, para los 100 subs. No tenía pensado eso. Pero puede ser también, pero es que no sé, es como en plan... Un sorteo también. Un sorteo, gente, sabéis que cuando yo puedo, siempre quiero hacer sorteos con vosotros. Pues no está activado este mod, pensaba que sí. Era un mod que ponía mucha más hierba. Una pregunta, Maffer, pregunta. Ah, vale. A ver, vamos a coger todo lo que hay por aquí. Para Wayne. Los sorteos llegarán, ¿vale? Gente, ya estoy en un momento en plan de que no tengo mucho dinero. Pero los sorteos cada X tiempo llegarán. Siempre que podamos. Esto, la botella, sabéis que es para esto. Uy. ¿Cómo vamos de peso? No, eso es la vida. Dario. Vale, vamos bien. Vamos bien de peso. Me mola porque si alejas la cámara y apuntas, se queda así. Te acercas, está bajada. Sortea nueva expansión de WoW, sí. No sé si me voy a comprar yo, pero voy a poder sortear.
Algún día, gente, cuando que seamos grandes, cuando crezcamos un poquito y las compañías empiecen a darnos cosas, sabéis que muchas cosas van a ser para vosotros. Eso lo he tenido claro siempre. A ver, si es un juego que yo necesito y tal para subir al canal, de esto, pero si me dicen en plan... Porque aquí sonaba música y ahí no. ¿Porta? ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Bueno, eso. Pues siempre se llama... Ahora hace poquito con los de Occidental. Sí, sí, aún seguimos. Ahora hace mucho tiempo que no hacemos nada. Pero siempre estamos ahí preparando cosas. Yo ya estoy preparando varios proyectos personales, ¿vale? Que ya pues os lo contaré un día, no tengo problema. Aparte son cosas de trabajo y tal. Y esto, pero... Sí, sí, Mafe, yo nosotros seguimos, juntos y tal. Pasa que ahora pues hemos tenido menos tiempo y tal. Y el, pues entre que el Oscar se fue, el Joan terminó y se fue también. El Jordi estaba trabajando y tal. Y pero ahora que estamos juntos, vamos a quedar un día de estos para vernos. Y a ver... ¡Ah, que esto es lo de Destiny! Puse un mod, creo que sonaba la música de Destiny, no sé dónde. De Destiny. Yo nunca, yo tampoco las usé, ¿eh? Es Destiny, no, salgo de aquí porque me entra el hype por Destiny y no puede ser. No, ya está. Qué rabia, tío, porque el mod de la hierba estaba guapo. Bueno, están todos. Volvemos a casa, a ver qué pasó. No sé si esto es así, pero... Yo me acuerdo que puse mucha hierba, ¿vale? Era mucha hierba y era en plan de... Como que yo que volví a crecer y como yo que iba a jugar en sigilo, que era máxima dificultad y tal. En Occidental y en Occidental Gameplay estaba subido. Se pelearon o solo se distanciaron. No, a ver. Simplemente pues que dejamos de tener todos tiempo. Y antes pues sí que hacíamos muchas cosas juntos, pero porque estábamos estudiando en el cole. En la ESO y en el bachillerato y tal. Hubo un momento entre que el Jordi estudiaba y trabajaba, el John estudiaba, el Oscar trabajaba, yo estudiaba y cuando terminé también trabajaba. Teníamos tiempo. Que no hace falta, Drake, no hace falta que traigas hater. Estamos muy bien aquí tranquilitos hablando de cosas. Sanctuary. Os pondría la radio, pero es que salta el copyright como si no hubiera un mañana. En verdad nos tiene que... No, me tendría que dar igual, porque no monetizo vídeos, ¿sabéis? Vale, tenemos que ir ahí a hablar con nuestro querido Cosgol. Pero antes, vamos a pasar de él. Vamos a matar unas tocho moscas, porque así la experiencia nos la llevamos completamente nosotros. Vale, pasa que tengo que acordarme dónde están. La Cosgol no se va a mover de ahí. Pero bueno, a ver, siempre que podemos intentamos grabar algo. Hicimos el especial 20K, ¿no? Fueron... estaba bastante guapo. De Oscar siempre me gustaron las críticas que hacía. Sí, sí, de Oscar. Nadie juzga sus críticas. A mí me gusta mucho como crítico. Y seguimos juntos, a ver. Por cosas de la vida estamos un poco distanciados, pero... Vamos, vale, ahí hay... Pero había otra casa. Que no sé si era aquí. ¿O era aquí? Era aquí, ¿no? Y sí, está ahí, la veo. Vale, cuidado. Cuidado. Cuidado porque estás pegando. Ahí estamos. Hostia, ha fallado. Buenísima. Nuevo nivel. Ah, gente, sabéis que es este espacio. Por el momento que cambiemos de ciudad y vayamos a... No me acuerdo dónde era. Ya sabéis que la cosa se pone más seria, ¿eh? Hay otro por aquí. Venga, espera. Ya está. La base de plástico sí que no nos interesa. Caga fuerte, ¿cómo? Principiante, a ver. Tenemos dos solo, ¿eh? Vale, es por aquí. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos. Bien. Una pregunta, yo recuerdo lo de Charroulette o como me sigue y con y que conocí a una chica de esa forma, al final hubo suerte con ella o no. No, hablamos, me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de Pepa para el pájaro. Eran muy buenos tiempos, la verdad que nos hemos pasado juntos muy, muy bien. Aún seguimos pasándolo bien, pasa que, bueno, menos tiempo, pero no pasa nada. Deberían ponerte un sanguinario alfa, apenas salen, ya. Que no salgan, que tarden. Rocas. Eso es munición de un arma. Pipas para el oro, pipas para el pájaro.
Pipa, farpa, es. Esa canción es la mítica del canal. Yo quiero el canal de Xintia Gamer, pero el canal de Twitch, es verdad, Jefe Miguel. En los famosos directos de Smite, cuando éramos más de 100 personas bien en directo y tal, Jefe Miguel estaba ahí. Estoy mirando un poquito las cosas, pero creo que aquí no hay nada más interesante. Lo hemos cogido. Vale, vayámonos a la siguiente para la experiencia y vamos a hablar con Coswold. Nos vamos a... ¿dónde es? ¿Cómo se llamaba el siguiente? No me acuerdo. No, bastante, bastante. ¿Hola? Sí, hombre. Ahí, uff. Ah, sí, ya me sale el icono de dormir. Venga, King. Ay, King, por favor. Venga, Drake, gracias por pasarte, tío. Y si has dejado tu licazo, muchas gracias también. Nos vemos en más directillos. Venga, que ya vamos a acercarnos. ¿Cómo se llama el sitio que vamos ahora? No me acuerdo. Traigo por aquí. Otro por ahí. Y pas pa'l pájaro. Pas pa'l pájaro. A ver si he cansado la mierda de canción. Principiante, a ver si podemos abrir este. Vale, por aquí. ¿A la primera? Uff. Vamos a poner un poco menos. Ah, un poco más. Sí. Otra pistola. ¿Qué vamos a hacer para reciclar? Clase de fusión, mirad. De momento vamos sobraditos de peso. Antes de ahí no lo dejaremos todo aquí, ¿eh? No os penséis. Antes de ahí no tenemos que dormir, para guardar, prepararnos la comida y ir para allá. Y dejar cosas. Una nueva secta. Que no pasa nada, Drake. Disfruta del directo, tío. Que siempre estás ahí en plan buscando gente. Disfruta, tío, y no pasa nada. La pandilla de Drake, ya trajiste la pandilla de Drake, ya trajiste. Aparte, yo siempre lo he dicho, un momento, yo siempre lo he dicho. Prefiero que seamos 50, 60, pero que haya comentarios en los vídeos, que interactuéis y tal, a que seamos 300 y pico y ni Cristo comente ni nada. Que por eso, es una de las razones por la que yo dejé Occidental Gameplay, el canal mío también, pero el canal secundario de Occidental Image. Yo lo dejé por eso, porque sí, éramos 300 y pico, pero con muchos venían del canal principal, excepto John, Nacho y tal. Uy, Nacho, he dicho Nacho. Matías, coño, no sé por qué siempre lo llamo Nacho. Un momento, que ahora he quitado. A ver, un momento. Ahora. Y eso, entonces, prefiero que seamos pocos, pero que todo el mundo hable, a que seamos un montón y ni Cristo. ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señora? Bueno, el mundo ha ido a la mierda. Aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sancho y Hills, me temo que esto está de lo más aburrido. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y el señor de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? ¿Tú lo ves? Porque yo no. No puede estar en muerte. Asesinos de esposo. Lugar mejor. Está... en un lugar mejor. Señora, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles. Creo que los de Lord Eric 117, y sé quién es, jefe. Necesita una distracción. Claro, sí, mejor que llegue gente que le mole, tío. Que le mole el canal, que le mole yo, que le mole los vídeos, que le mole la comunidad que tenemos. Que es muy sana. Y que se quiera quedar. ¿Te has suscrito a alguien antes? A Son le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? Tú eres muy tonto. ¿Integra una página en Facebook? ¿Sí o no? ¿Qué hablas? A ver, pásanos la después. Vamos a verla. Han secuestrado a Son. Son ha sido secuestrado. Pero lo encontraré. Recuperaré a mi bebé. Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. Me siento bien, responde 200 años. 180 días, decía en el último mensaje antes del motín. 180 días. Nos acaban de soltar 200 años. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás seguro? En realidad,
Un poco más de 210, señora. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes. Sí, sí, pásala aquí, pásala aquí, ponla aquí, vamos a verla todos, vamos a reírnos. Que llega 2 siglos tarde a cenar. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Estás bien mal aquí. A veces la gente dispondrá de información o de chapas. Puedes intentar convencerles de que compren, compartan ambas cosas. Cotsworth, estás un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Siempre sale esta. Yo... Hay amarilla, naranja y roja. Ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien... Una mata, eso sí, gente. Si hacéis cosas de estas, pasármelas, ¿vale? Me pasé los 10 avatares para el canal y todo, pasármelas, ¿eh? Intentando mantener encerados los suelos. Pero el residuo nuclear no sale... Y Drey, pásamela. Si tienes Twitter y me sigues, pásamelo por ahí. O si tienes Discord, venid al Discord del canal, gente. Que ahí siempre estamos activos hablando y tal. Y os dicen cuando hay directo. Por ejemplo, Rosana nos dijo un día que no le avisó de esto. Yo siempre lo pongo por ahí. Mañana es el torneo de Fortnite. Es mañana ya. Lo quiero ver. Me parece... Yo creo que va a ser la polla el directo. Yo lo quiero ver. ¿Qué sabes? Céntrate, basta. Sigue conmigo. Céntrate, por favor. Céntrate, Cotsworth. Me temo que no sé nada, señora. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holocinta. Creo que el señor iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces ocurrió todo. Muy bien, salgo. Gracias. Venga, gracias, Cotsworth. ¿Ahora teníamos que ir? Ahora no me acuerdo. De nada. Bueno. A las 8:09 hora española. Ah, guay. A ver cuánto dura. Yo tendría que hacer directo mañana, pero a ver. Algo peligroso, quizá. Ya he mirado. Cotsworth. Ya he mirado. No están aquí. Entonces. Pues pásamelo, Drey. Pásamelo, tío. Si mola, lo ponéis. Si mola, me refiero. Si está guay, tío, lo ponemos. Si no, lo pongo en Twitter. No pasa nada. Pérdida de tiempo. Sean está por ahí. Sean está por ahí. Sean está ahí fuera, Cotsworth. Debo encontrarlo. Y Concord, señora. Allí hay mucha gente. Y la última vez solo me pegaron con palos unas cuantas veces hasta que volví corriendo a casa. Concord, eso, coño. Gracias por tu ayuda, Cotsworth. Buena suerte, señora. Encontrará al joven Sean. Seguro que sí. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. A tu defensa. Vale, mientras vamos a buscar el sitio que está escondido. Vamos a escuchar el Orocin. Gente, me he tragado lo del Quick Save. Ah, no está aquí, menos mal. No. Vamos a inspeccionar. Favoritos. Y lo vamos a poner en el 9. Vale, gente. Y ahora, esto es un mod, ¿vale? Nosotros pulsamos 9 y guardado automático. Y tienes Discord, Rex, ¿no? ¡Ojo! Elizabeth, muchas gracias por venirte a YouTube. De verdad, si has sido una suscripción de YouTube, muchas gracias. Espero que te esté gustando el directillo. Si estás por ahí, sabes que puedes comentar. Todos te van a querer, te van a recibir con los brazos abiertos. Pues de verdad, muchas gracias. ¿Crees que somos ahora 59? ¿Puede ser? Déjamelo confirmar. Sigue siendo 58, no me entiendo. ¿Quizás tiene que actualizar? O quizás haya surgido gente, que también puede ser. No, esto. Esto tenemos set ya, pero de momento vamos a buscar lo que nos interesa. La velocinta, coño. Se nos ha suscrito Elizabeth y me he centrado. Esta es la primera vez que lo escuché, me dio una rabia por adentro. Uy. No, no, los dedillos fuera. Eso es. Tenemos que pasar por nuestra casa. Habla justo ahí. Hay que buscar primero un refugio subterráneo. Que sea nuestro centro de operaciones hasta que esto. 59 somos, vale. Es que se ha suscrito, tendríamos que haber sido 60, pero bueno. A lo mejor se ha suscrito a alguien. Hola, o algo. Cariño. Escucha. No creo que haga falta que Sean y yo te digamos que estás hecha una madraza. Hombre. Pero aún así te lo diremos. ¿Alquimi? Eres amable, cariñosa y divertida. Eso es. Y paciente. No sé dónde estaba. Más paciente que un santo, como diría mi madre. Mira, aquí, espera, que hay muchas gachas, en verdad. Ha sido increíble. Pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días. Venga, porque vuelvas. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos.
Yo volveré al trabajo civil. Tú le quitarás el polvo al título en derecho. Pero todo será por nuestra familia. Sin importar lo duro que sea. El mierda del instituto rompió todo eso. Adiós. Adiós. ¿Dices adiós? Bueno, que a medida que vas avanzando te das cuenta que tampoco es para tanto lo que hacen. Venga, Matías, Messi por pasarte, tío. Gracias por pasarte, tío. Ya sabes que siempre estamos por aquí. Y Matías siempre se pasa a saludar, al menos. Hay gente que hacemos directos. Pues vamos a hacer directos todos los días a partir de las 10. Hoy ha sido más tarde. Quizás tendríamos que retrasar un poco la hora, ¿no? Porque es que a las 10 es en plan de... Pero bueno, ahí iremos bien. A ver si mañana podemos empezar Horizon, que estaría guay. O algo, no sé, molaría. Pero bueno, estoy buscando el refugio. Aquí está. Refugio subterráneo que nos va bastante bien. Aparte podemos dormir. Sin tener que crear camas ni nada ahora. Que no duermo para guardar. Duermo para descansar. Que me quite la fatiga. Aparte aquí hay muchas cosas. Vamos a cogernos el esencial ahora. De momento podríamos dejarlo aquí. Avanzado de momento. Nada, mi horquilla. Esto, agua purificada, que esto lo podemos beber. Vale, vamos a dormir nada, una horita. Bueno, que hay que dormir en plan. Vale, son las 2, vamos a dormir hasta las 5, ¿no? A ver si nos va bien. Creo que está a 5. Seguimos cansados. Yo con cansancio, pero tampoco tanto. Yo cansado, pero cansada. Pero ya estamos, hemos descansado bien. Vale, aquí, vamos para arriba. Vale. Y ahora tendríamos que ir a casa. Casa porque tenemos un punto de experiencia también, es verdad. Vamos a casa. Porque en casa tenemos cosas para coger. O por ejemplo es esto. Vamos allá. Conseguido un volumen de Gronek el bárbaro. Los impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen 5% más de daño de forma permanente. Esta no está casi. A nada. Ya voy, cariño. Yo también. Importante aquí creo que ya estaría. Todo reventado, incluso puede... Gafas modernas, esto... A ver... Gafas modernas... Uy... A ver... Este moderno tiene cero. No sé hasta qué punto... No, podríamos sí, vale. Lo siguiente, aquí. Mod de esto no tenía, creo, ¿no? No puse mod. Sí que puse, pero creo que no está activado aquí. No. Bueno, tampoco es que vamos. Transferir. Guardar toda la chatarra. Fíjate. Hemos guardado todo esto que de momento no nos hace ni falta. Y vamos a estar en un peso muy, muy asequible. Después. Vamos a... Desguazar una pistola. Desguazar otra pistola. Desguazar una porra. Enter. Y vamos a transferir. Machatarra. Nos quedamos con 20 de peso. Vale. Siguiente que tenemos que hacer. Tenemos sed. A beber. El agua donde está arriba. Así ya todo bien, ¿no? Ya está. ¿Y la pastillita esa qué significa? Que no me acuerdo. Todo tiene que salir. Mostrar el efecto. Agua purificada. Punto de salud. Más 0. Vale. Vale. Ahora subimos el nivel, ¿vale? Déjame, vamos a primero a cocinar antes de ir. Porque tenemos que irnos para allá. Ahora tenemos que activar la misión, que creo que no la hemos activado. Investiga Concord, que está aquí, gente. Está cerquita. Fabricar. Aquí. Tenemos que fabricar bebida. Aquí tenemos algo.
Gran hacha. Aquí tenemos bastante. Por poco no nos dejamos. Vale, para atrás. Ya estaría. Salimos. Esa dificultad, gente, tenéis que poner las cosas muy bien. Y vamos a subir de level. Que tengo muy claro. Vamos a subir la pistola. El daño con pistola, que está aquí. Comienza el espíritu del viejo este. Las pistolas no automáticas causan 20% más de daño. Vamos a subir mucho lo que es pistolas, fusiles de cerrojo y tal. Y espero que el arma que nos encontremos ahí. Nada. De momento ya está. El objeto que nos encontremos. El arma, perdón. Sea el fusil de cerrojo, no sea el fusil automático, la verdad. Balas, municiones tintante. Hola. De vagabundo, que es mejor. La barreta está mejor que la porra. Y aquí arriba. Aquí arriba, he dicho. ¡Hola! ¿Qué dice? No me ha dado nada. Nada. Vale. Ah, vais a ver otro mod que está puesto. ¿Qué nos da? 5-7. 5-10, pero 5-10 de radiación, claro. Nos da más 5 de resistencia a daños y tal. Vale, armas. Barreta. 2. Esto vamos a soltarlo, sinceramente. Ese es otro mod. Esta es la estación de Red Rocket. Que en teoría tendría que estar sin luz y sin nada. Pero yo le puse en plan de con lucecitas y tal y mola bastante. Vamos con otra ropa ya. Y aquí vemos a uno de los compañeros que seguramente lleváramos si no vamos solos. Habla. Chico. ¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¿Dueño? ¿Has perdido a tu dueño, socio? ¿A qué estás tocando? Pues venga, ven conmigo si quieres. Chico. Sonando ahora Destiny. Venga. Sonando Destiny. Pero he encontrado algo. ¿De qué? ¿Has encontrado? Bueno. Pero aquí hay estimulantes en teoría. Antibiótico. Vale, aquí que tenemos interesante para coger. Vamos a cerrar la puerta. Dato estimulante. Tengo pistola, no. Pilo tijeras, esto sí. Tenía que estar puesto el mod de, con la música de Destiny. ¿Tiene puerta? Espérate, sí. La bóndiga. De dejar al perro. Madre mía, van a poner al pobre alúndiga del tirón, Estamos en peligro. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Uf, hemos sufrido daño, pero estamos bien. Venga. Cuidado. ¿Me dejes? ¡Al perro! Vale, ya estamos bien. Cigarrillo, muy importante para vender. Se pagan bastante. Cola. Vale, aquí, gente, si os interesa, pues en este ordenador os dicen que hay un alijo escondido, ¿vale? Pues si os interesa alguno, nosotros no vamos a ir. Vamos a ir adelantando. Ah!
hemos usado esto, en verdad. 48%. A ver, un momento. ¡Coño! A ver. A ver. Bueno. Una más, dale una más. Ah, está rotísima, Verónica. Hija mía. Buenísimo. No sé si está entonces el mod de un mercader que tendría que estar por aquí. ¿Está o qué? Sí está. Ah, este mola. Este es estético. Es un mod de un vendedor estético solo. Vamos a aprovechar para venderle cosas, ¿eh? Carroña, comerciemos. A ver. Déjame ver lo que tienes. No sé si se pone así el personaje. Esto simplemente... Como si sabes a los Fallout, que llevamos la mochila con los armas, las armas detrás. Es estético, ¿eh? Porque ya me puedo coger un lanzacohetes y ponerme de aquí, pero el lanzacohetes no lo tengo. No quiero. Vale, tira, ¿verdad? Y son caros, ¿eh? Es decir, mira, 274 y tal. Quiero vender cosas. ¿Qué vas a llevar? Que me molesta siempre. La comida de momento la vamos a dejar. Arran, ¿no? Esto sí. Porque no me gustan estas armas. Y aparte, no sé, nunca sé quién las hace aceptar. Ok. Este vendedor pues siempre está ahí. Entonces vamos a ir por la parte principal. Vamos. Para momentos aguantamos bien. Vale, a ver. De aquí con mucho cuidado, ¿eh? Hemos llegado ya. Vale, ya tenemos que ir al punto exacto. Buenas, Decker. ¿Qué dices, tío? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo también? Ya, cuidado con los tiros, ¿eh? Por aquí. Están ahí, ¿eh? Tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a ir por aquí. Por aquí estamos con un poquito de Fallout 4. ¿Y tú qué, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? My friend. Espera ahí. No, no, espera, ¿no? ¿Qué dices? Sígueme. Venga. Vamos. ¿Qué eres aquí? Aquí son las... Hostia, son las 3 ya. Madre mía, no me he dado ni cuenta. Por las 3 de la mañana. Lo que haremos hasta el sanguinario y quizás lo dejaremos aquí. Voy a coger un poco de altura. ¿Por qué no le doy? Ahí. Hola, ¿y esa puntería? Vale, cuidado. No se ha percatado de mi presencia. Cuidado, Fuera. Cuidado, Venga, Jefe Miguel, merci por pasarte, tío. Bienvenida aquí otra vez. Aquí son las 10. Ah, bueno, mía, buena hora. Fuera. Cuidado. Que tengo ganadas, es verdad, un momento. Vamos a ponernos armas. A ver si llego ahí bien. No, a ver, ahí. Ahí sí, ¿no? ¡Pum! Vale, estamos bien. Vale, vamos a registrar. ¡Qué juegazo! Pues sí, sí. Lo estamos rejugando aquí otra vez. Vale, esto sí, ¿lo veis? Vamos a hacernos la armadura de pecho si podemos. Que la prefiero. A mí es que la del vagabundo no me gusta. Porque es entera y nos quita muchas cosas. Traje. O podemos ir así si queréis también, solo. Vamos así. Así por la vida. A ver.
La de cuero es una buena armadura, para volver a, para empezar, gente, ya os lo digo. Vale, hemos matado a este aquí. Cartucho de escopeta, escopeta. Pierna izquierda de cuero, hay que tenerlo muy claro. Lo vamos a ir equipando poco a poco. Armas. Armas. Pues nos vamos a poner en el. ¿Ves? Estás sonando Destiny, tío. Este mal lo voy a quitar, porque si me va a dar el taladro para la música todo directo, lo vamos a quitar. Aquí arriba, en el balcón. Tengo a un grupo de colonos dentro. Los saqueadores casi han entrado. ¿Y qué va a ser el directo ayer con los piratas? Pues que nos lo pasamos espléndidamente bien. Seguramente se vengan más, ¿vale? Hoy le he dicho a Carl si quería jugar, pasa que no me ha contestado. Estaría liado, sería su día de fiesta. Entonces no pasa nada. Pero bueno, intentaremos traer más. Brazo izquierdo de cuero. Sí. La pierna. Chapa, cartucho, escopeta. Vale, hay que registrar un poquito. He cogido algo que no quería. Esto está mal. Está mal, no. Ajustes. Gráficos. Aquí. Ahí estamos. ¿Quién cómo te mando la imagen? Yo no tienes Twitter ni Discord, me la puedes mandar. Creo que por un mensaje privado de YouTube puedes. ¿Y Jordi se ha borrado de la faz de la Tierra? No, no se ha borrado, pasa que como yo no juego a Smite ahora. Pues claro, es el único juego. O al Rocket, pero no juego yo tampoco. Entonces es eso. Prefiero que la luz sea blanca, ¿verdad? Para, pam, pam, pam. Esta americana es muy importante. Aunque me he quedado sordo ahora mismo. Los fusibles sí, bombillas sí. Vamos bien de peso, ¿no? Pero bueno, pronto volveré a Smite a ver qué se cuece por ahí. Hace mucho que no vuelvo. Hace mucho que no juego, así que habrá que mirar un poquito, ¿no? Ahora vamos, botellas vacías. Vale, entonces ya estaría. No sé si los he registrado a todos, pero bueno, me quiero bajar por aquí, ¿puedo? Perfecto. Esto lo voy a recoger. Y nos lo vamos a equipar antes de entrar. ¿Está en YouTube también en vivo? Sí, es multi-stream, Decker, multi-stream. El sombrero y vamos a hacer una cosa, atuendo, vamos a ponernos el arnés, esto lo vamos a tirar, atención, que está cogiendo color nuestro personaje ya, mira qué guapo, ya es toda una saqueadora. Pásame tu correo y te lo mando. Es King Helsing, el nombre del canal, Drake 4, es decir, el número 4 @gmail.com. y que se pasen a Twitch los cabrones. Siempre les digo que si tienen Twitch, vengan a Twitch, que mola más porque aparte ganáis chapas. Si hago, hago preguntas, las pueden contestar también con los números y tal. Pero bueno, está en YouTube, que no pasa nada también. Venga, guardo aquí y va adentro. Ah, nada más entrar nos escondemos porque hay dos tiradores arriba que nos pueden hacer polvo. Aparte hemos subido de nivel, tendríamos que subir el gente. Pero bueno, de momento... Vamos, 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 vamos. Vale. Cuidado, a ver. ¿Dónde está? Vale, ahí hay una, sumándose. Es una bandera, no puedo verla. Escribe en los comentarios, vale, ahora, un momento. Chapas no, que te tiene que... Mira los comandos. Vale, la veo. Hala, para que vuelvas. La otra está por aquí. ¿Dónde está? Vale.
Vale, la veo, la veo. ¡Hala! ¡Joder! Adiós, me ha destrozado, ¿eh? Uf, vale. Ahí se pone en serio esto, ¿eh? No, de que en la descripción de donde el canal tiene que salir los comandos, creo. Igualmente creo que es hashtag moneda azteca o monedas azteca. No me acuerdo, que hace mucho que lo puse, ya lo sabes. Ayuda, hay que curarse, ¿eh? A ver. Estimulante. ¿Está muerta? Sí. Venga, buena. Uf. Guardamos. ¡Hola! Pero, dispara. Me he quedado pilladísimo. Me he quedado pilladísimo. Hostia, pues hemos guardado justo aquí al menos. Pilladísimo. Ah, no me sale. Es que creo que es moneda azteca. Está muy bien. No me digas que se ha guardado justo y vamos a estar muy bien todo el rato. No me digas que ya tengo que reiniciar el juego. Ah, te lo miro. Como tengo que pasarle al Drake. Esto, cuando lleguemos donde están los de esto, lo miro. ¿Qué? ¿Qué se pone que hay que hacer? Pregunto. Uf, vale. Un segundo. ¿Dónde está la puta escopeta? Aquí. Ahí está. Deja a mi perro. Deja a mi perro, vamos. Ahora lo paso, Decker y Drake. Han pasado cada uno lo suyo. Munición no, estimulante sí. Brazo derecho de cuero. Sí, vamos a coger el cuero de carretera, que es mejor en teoría. Está en el Discord. Bueno, te lo hice siempre. Violencia animal, a mi perro no se toca, ya os lo digo. Albóndiga, vamos. Al 911. Hace hecho de cuero y cuero de carretera, que en teoría es mejor que el arnés, ¿no? Sí, porque este nos da uno, así que fuera. Mirad ahora, mirad ahora. Anda que no. Venga, vamos. Escopeta en mano, yo creo que es lo mejor. Soy de nivel, vamos a subir nivel. Oh no, que he tirado, coño. Eso. De hecho, bueno, a ver, por favor, centrémonos. Vale, lo más importante es subir esto. Fusilera, ¿no? Rifles no automáticos y el sigilo. Vamos a ir subiendo la pistola. Ah, no. ¿Qué es? ¿Nivel qué? ¿Me pide? Nivel 7 de agilidad. Y pues vamos bien. O sea, en la descripción. ¿De qué, Drake? No, el correo no sale en la descripción, ¿eh? Aparte, el Drake es de Twitch, lo está diciendo desde Twitch, entonces en el Twitch hay otra descripción distinta. Mirad lo que hay para subir, ¿eh? Ah, no, podríamos subirnos esto, ¿no? Bueno, de momento no, estamos bien. Vamos a subir algo de los principales. Ahora hay que subirse agilidad para poder subir esto, porque de momento el pistolero sí que podemos, ¿no? Con dos. Vamos a darle aquí. Venga. Vamos a guardar. Mirad lo importante de haber guardado, si no, de tener este mod. Porque si ya nos hubiesen matado, tendríamos que haber vuelto a Santuario, donde hemos dormido. Vale, vamos a intentar abrir esto antes de que... Porque ya no, si no nos van a volver a pedir. Aunque ya tenemos, creo, igualmente. Esto nunca lo he entendido. Seleccionan por contraseña. Si la contraseña es elegida, es incorrecta, el número de letras que coincidan con las de la contraseña de la terminal, tanto la letra como la posición, aparecerá en pantalla. Pero, por ejemplo, hay gente que... sabe borrar como palabras, yo nunca he sabido. Era como que te daban. Nunca he entendido, ¿eh? Cómo se hacía esto. No sé cómo se hace esto. Es decir, si alguien es especialista, sabe cómo se hace, que me lo diga de verdad. Es decir, como que dándole a ciertos sitios, te va quitando palabras. Yo nunca he sabido cómo se hacía. ¿Sabéis? No sé, a ver. Lover. Semejanza 1. Pues esta no tiene que ser. Vale, ¿qué coincide aquí? La O. Vale, tiene que tener una segunda O. Semejanza, nunca he entendido. Pero bueno, aquí como podemos salir y volver a entrar.
Pero, a ver, nunca he entendido. Mira, party. Mejance 0, vale. Crash 4. Tiene que tener algo que tenga estas cosas. Tiene que tener estas letras en teoría, porque... Gangs. No entiendo. Nunca he entendido esto, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Cards. Venganza 1. Cards tiene 1, 2, 3, 4, 5 la S. 1, 2, 3, 4, 5 la S. En general tiene que ser la S. Tiene que ser la S. Pues es que encima hay 2. Ah, vale. Vamos a abrirla así. Muy bien, muy bien, muy bien, Kevin. Vale, por aquí, por aquí. Ahí estamos. Bien. Tomamos la célula de fusión, el núcleo de fusión, perdón. Ya está. Así no, después tenemos que volver a bajar y así nos ahorramos camino. Ya hace camino al andar. De aquí. Vale, ¿podemos llevar? No, esto no. Vale, cuidado. Vamos a ver, no. Doctor Molotov. Vamos a mostrar. Quedándonos aquí a que nos disparen. Deja de ser un puto cagón. Aguantaremos por los otros como se supone que debemos hacer. ¿Estás sordo o qué? Hay alguien pegando tiros por ahí. No pienso quedarme aquí sentado esperando. Muy bien. Muy bien. Carga, recarga. Y no sé si ha tirado un... Puede ser que haya tirado una... Ha sido un puñetazo, ¿no? No, toques a mi perro. Skin Helsing... Sí, es eso, Drake. Pero todo junto, ¿eh? Todo junto. Todo junto y minúscula. ¿Y lleva este? Pina izquierda de cuero. ¿Qué nos falta de la de cuero? Brazo derecho, brazo izquierdo, vale. Pina izquierda... Bueno. Nos falta esto. Hola. No, quita, perro. Claro, como está lleno de sangre. Es un salvaje, my friend. Creo que... Ah, puse un montón de sangre también, es verdad. ¡Ja! Se nota, ¿no? Cóctel. Practica el arnés. Esto es nuevo. Yo veo eso. Esto es un mod también. Esto es nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué guapo. Es como un arnés normal. Pero me aporta algo. Así. Pues nada, pues para adentro. Ah, pero me cambia, puede ser que sea. No. Pero de carretera, va a decir que. Derecho. No sé. Claro, no tenemos esto de antes, pero bueno, coño. Vale. Pa 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 pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Voy a entrar y os voy a desollar a todos y cada uno de vosotros. Vamos a ir a mirar qué hay ahí. Vamos a matar a estos primero. ¿Quién anda ahí? Calla la boca un segundo. Oigo algo. Aparece, aparece. Aparece. No, no abandono, se la vuelvo. ¡Hostias! Ya. Le había dado, gente. Eso, Decker, te miro un momento lo tuyo. A ver, Twitch, ¿dónde estás? Aquí. Comandos, aquí. Ah, es este tal cual, Decker, en teoría, mira. A ver si está activado además. Ahí está. Es este. Vale, pues si quieres ver cuántas tienes, ahí lo tienes. Digamos. Estoy diciendo, tío, larguémonos de aquí. No ¿otra vez aquí? Quedémonos aquí a que nos disparen. Deja de ser un puto cagón. Aguantar. A ver si ya podemos tirar el cóctel sin que nos peguen la cara. Vemos por nosotros como se supone que debemos hacer. ¿Estás zurdo? ¿Pero qué? ¡Hala! Ahora sí. ¿Estáis bien, gente? Tienes un poquito de calorcillo.
Una izquierda de cuero. ¿Qué nos faltaba a la derecha, no? Claro, que hace mucho que no vienes, Decker, tío. Hace mucho que no apareces por aquí. Tiene izquierda, nos falta la derecha. ¿Tienes la derecha? No, tienes la izquierda también. ¿Y por qué solo hay uno? ¿Y el otro dónde está? ¿No eran dos? Hola. Bueno, el que falta, ¿dónde está? Que me había dado un arnés bastante guapo. Ha desaparecido, gente. Bueno, pues nada. Vale, no, había que ir. Si antes de activar lo de arriba, vamos a coger lo que en teoría nos tendríamos que encontrar aquí. Aquí. Munición. Es que no me interesa eso. Uy, qué susto. Albóndiga, coño. Drogas no he usado nunca, sinceramente. ¿A veces iría siendo hora de usar drogas? Hombre, que tenéis la dificultad. Hay momentos. ¿Cómo vamos? No sé, que somos bien, ¿no? Porque hemos dejado. Bueno, 23, tampoco vayamos muy bien. Pero bueno, hemos cogido la escopeta. Hemos cogido el rifle de pulsos este. Alijo. Sabía yo que había dinero por aquí. Voy a dinerinchi, gente. Dinerinchi. Necesitamos dinerinchi. Vale, pues ya está. Hay uno más arriba, pero de momento no hay de la China. Vale, escopetiña. Me raya mucho porque ha desaparecido el otro. ¿Dónde aquí? ¿No? Ha desaparecido. Pues nada. La escopeta se ha quedado, pero no. Vale, cuidado aquí. Ya veréis ahora, va a flipar este. ¡Dios, voy a desollar a todos y cada uno de vosotros! Vamos, tío, no van a ir a ningún... ¡Hala, para que vuelvas! ¡Se acabó! Bueno, ya está, que atraviesen. Ya que atraviesen estas cosas, ya es lo máximo que podía esperar. Ahora, ¿qué tienes aquí? Nada interesante, ¿no? Ya, de que lo entiendo, si no te digo nada, ya está. Pues eso, el directo empezó más tarde hoy, pero casi siempre estamos aquí sobre las 10, 11. Y aguantamos pues hasta las 2, 3 de la mañana hora española. Ahí siempre es hasta la 1, pero los sábados duramos un poco más, aparte hoy he empezado mucho más tarde. Porque no he llegado a casa y me apetecía mucho jugar y digo, ¿hago o no hago directo? Y yo, venga, va, sí, hagamos. Mira, pierna derecha. Ya tenemos toda la armadura de cuero. ¿Por qué lo he cogido? ¿Pierna? ¿Esto? ¿Copa interior? ¿Qué es esto? No, coño. No, sí, lo que me faltaba. Ah, es en plano este, ¿no? Esto. ¿Y qué dejo caer? Te dejo caer solo la lona, ¿no? Y el otro de saqueador. Pues esto también. Es que no quiero llevar cosas que me sobren. Sí, muy bueno. Aparte de Twitch, trabajaba. No, sí. Tuviste que ganar la vida con esto. Muy bueno el que, Maffer. Perdón, me he perdido ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Mod de sangre está bien. Tapa, esto sí. Y ya está. Hello, my friends. Tú, no sé quién eres, pero llegas en el mejor momento. Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth. No, no es eso. ¿Minutemen? Estoy viajando atrás. Mola, Verónica. Proteger a la gente en cuestión de minutos. Esa era la idea. Así que me uní. Quería marcar la diferencia. Y así fue, pero las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. Quizá... No. El mundo ha cambiado demasiado. Nada tiene sentido. ¿Estás bien? Escucha, necesitamos tu ayuda. Y quizá podamos ayudarte, ¿eh? Gente, estamos a 2 likes de los 10, ¿eh? A ver si... Tengo una un likazo, ya sabe que puede apoyarlo con un likazo. Y si llegamos a los 10 estaría muy muy guay, ¿eh? Para más follow por aquí. Persona desaparecida. No. ¿Quién puede ayudarme a encontrar a un desaparecido? Solíamos tener algunos buenos rastreadores. Ya no tantos. Hace un mes éramos 20. Ayer 8. Hoy somos 5. Primero los necrófagos en Lexington. Y ahora este desastre. La suerte, necrófago. ¿Te acuerdas cuando éramos 14 followers y ahora 501? Ah, el Jonah. ¿Dónde ha comentado eso? Yo no lo he visto.
Ah, coño, pues no lo he visto. Ya lo habéis visto al final, yo no, ¿eh? Aquí, spoilers, no. Cuando éramos 14 rollas, 501. Momento, cállate. Sí, pero lo que te digo de que es que, por ejemplo, es como lo del canal de Occidente de Gameplay. Somos 501, pero siempre estás, pues estás tú, está Jefe Miguel, y va viniendo gente y tal. Yo prefiero ser menos, pero que estéis todos por aquí, que seamos muchos y nada. Es decir, que sea vacío. ¿Sabéis? Prefiero que seamos 100 personas, 20 personas. ¿Entiendes? O lo que te calles. Y que estemos, cuando estemos en directo, que seamos 10, seamos 15, tal. ¿Sabéis? Pero ser 501 y que nunca lleguemos en Twitch, por ejemplo, hay días y días, pero lleguemos a más de 10, pues es en plan de... ¿Sabes? Que sé que la mayoría, los 501 son de Smite, ¿eh? Cuando transmitíamos Smite. Que también lo entiendo, pero no sé, ¿sabéis? Es un mundo cruel, venga. Es un mundo cruel. ¿Crees que no lo sé? No. Las cosas que he visto. Te voy a meter un tiro en la frente al final, Preston, de verdad. Oh. Bueno. Pensamos que Concord sería un lugar seguro. Pues no, chicos. Los saqueadores nos demostraron que no. Y espérate que falta una sorpresa más. Tenemos una idea. Es suficiente, eso es genial, mejor que sea buena. Venga, dímelo. Venga, habla. Sturges, dice. Hay un vertiver estrellado en el tejado. De los viejos, anterior a la guerra. No sé cómo se hace ese tupe, chico, visto. Pero madre mía. Bueno, parece que uno de sus... Sí, pero igual siempre se crece. Sí, sí, Decker, no. O sea, hay mucha paella, sabes que siempre estoy por aquí. T45, es el día 1, pasándomelo igual de bien, seamos 15, seamos 2, seamos 1, sea 0. Yo me lo paso siempre igual de bien. Siempre que seamos más, me lo paso mejor, claro. Pero bueno. Parece útil, se romadura, no se ve nada, me gusta. Una protección bastante eficaz. Se pone mejor. Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del vertiver y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Te hace? ¿Te hace? Podría funcionar. Funcionará, si logramos reactivar la servoarmadura. Está totalmente descargada y llevará así 100 años. Podemos cargarla de nuevo, pero estamos en punto muerto. Ayudaré, me voy, solución, no sé. Ayudaré en lo posible. Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Y sabemos. Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto. Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada. Mira, arreglo cosas. Chapuzas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte, precisamente. Podrías intentarlo tú. Pues hemos cogido ya eso, ¿eh? De hecho, ya tengo el núcleo de fusión. Estamos listos. Qué bien. Quizá nuestra suerte esté cambiando. Conecta el núcleo a la servoarmadura y pilla esa ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Buena suerte. Mira, Maffer. Ese Budokai algún día. El Xenoverse es un juego que hace bastante tiempo que digo, hostias, me molaría jugarlo. Ha pasado un tiempo, lo sé, pero a lo mejor me molaría traerlo. Ya cuando estará más baratito, el 2, imagino. Molaría, ¿no? Crearte ahí tu Saiyan. Es un juego que me interesaba, ¿eh? ¿Qué recuerdos del Smite? Volverán, de que volverán. Pero de momento lo dejé de lado. Ya lo hacemos directos de juegos y tal, que me parece también muy interesante. A la señora Murphy, no la vamos a drogar. Que encontrara al Bondi en ese pequeño vecindario. Sí, sí, fue una buena época. Pero mucho mejor. Pues eso, Mafe, el Dragon Xenoverse 2 me molaría traerlo, quizás, en modo historia. ¿Sabéis? Es un buen perro, es un chulonto. Es un perro, es hombre. Un buen perro. Y listo. Ajá, ya lo creo. Al Bóndiga se le da bien encontrar a gente que lo necesita y se quedará contigo. Lo he visto. Ahora miramos lo del chat, ¿eh? Porque prefiero que os leáis. Es que se va muy rápido, pero creo que sé cómo hacer. Mira qué sonrisa más malvada. ¿Sabes? Si alguien te mira así. ¿O qué piensas? Venga. ¿Lo has visto? Vamos son a drogar hasta matarla. Criatura. Le dan a la vieja mamá Murphy la visión. Eso sí, desde que tengo recuerdos. Sí, sí, no pasa nada, Rosana. Ya lo comento, ya sabes que yo siempre te tengo ahí en consideración porque sé que estás ahí atenta, ¿eh? No pasa nada. Continúa. Te escucho. Veo. Ya sabes que yo siempre digo que estás por ahí, ya lo sé. Y no pasa nada, sea. No lo digo por ti, ¿eh? Lo digo, es por lo de Twitch y tal, no te preocupes por eso. Yo sé que siempre estás ahí en los directos apoyando día tras día. Este momento. Y... ahora mismo. Pero queréis que os leáis porque el pobre Decker está en Twitch solo hablando. Y si al menos podéis ver los comentarios en pantalla, pues podéis hablar entre vosotros también, ¿sabéis? Romper barreras, gente, romper barreras. Ah, lo miramos, ¿eh? El Decker me da pena que está hablando solo por ahí. Que habla conmigo, pero quiero que pueda interactuar con más gente. Furioso. ¿De qué se trata? A ver si cuela, ¿eh? Esta es naranja, esta ya es más complicada, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué es?
Mamá Murphy, necesito más, por favor. Lo siento, criatura. A veces sí, a veces pero no. No lo sé. La visión no siempre está clara. Pero créeme, te aseguro que no es un saqueador. Pero estoy cansada. Y si no me equivoco, tú tienes un trabajo que hacer. Pues sí. Es por aquí. ¿Te has contado que el Decker es el juez de este canal? Está más que asimilado eso. Pero tú te cargas de Twitch, me cargas de Twitch. Vale, déjame mirar lo de esto. Déjame, me da pena el Decker, un momento. Aquí. A ver, un momento. Aquí es. Aquí, creo que es esto. ¿Qué tendría que ser esto? Es hacer 63, cada los 60 segundos se quita. Se mantienen ahí. La que pone la democracia en acción. No, se siguen yendo. Y quiero eso, que os podáis hablar entre vosotros, no por otra cosa. Un momento. A ver si desde aquí puedo hacerlo. A ver, un momento. Segunda vez por aquí. Aquí tendría que ser. Aquí, aquí está. A los 60 segundos. Ah, en teoría ya se tendrían que quedar los mensajes puestos en pantalla. Como todos los directos, dar un like y suscribirse. Ahí, ahí está, Rosana. No, no, pero ya está, a ver de qué se ha solucionado. Vamos a seguir. Si no, pues en el siguiente lo tengo. Aquí tenemos el primer iPhone Percepción. La percepción ha aumentado permanente en uno. Estas figuras pues están repartidas por todo el juego y aquí las encontré. No sé si es un total de 20. Creo que es un total de 20. No voy a hablar con estos dos porque Dios, son muy lentos. Dios, ¿por qué? Que estoy de estos dos, ojitos, No es justo. Estás jugando con nuestras vidas. Que te pongo una cabeza. ¿Estás escuchando? La verdad que me importa una mierda. Se siguen yendo. Pues nada, en el siguiente directo lo intentaré arreglar. Cara de plata. Vamos a coger todo esto que nos tenemos que ir a partir la boca. Para el que matamos en... Ah, estaba allí. Así que tenemos esto, gente, y lo iremos dejando por aquí, que haremos lo del sanguinario, que son las 3:30 de la mañana. Mañana tendría que madrugar. Yo. Atento porque esta semana seguramente, me hablo Carladius, ahora no sé qué me ha dicho exactamente, pero habrá directo de Sea of Thieves otra vez, Multi-stream esta vez, no será solo en Twitch, el de el que hicimos a cuatro bandas con todos fue solo Twitch, creo recordar que sí. Pero habrá otro, hicimos el de primeras impresiones y ya haremos un poco, petaremos un poco el juego hasta que nos cansemos de él. Voy a quitar la música de Destiny, ¿verdad? Es estupenda, Pero basta. Vale, ¿dónde está lo que hemos encontrado? Suscríbanse porque si no, Decker estará atrás de ustedes. O sea, esto me da miedo. Esto es aquí, esto es lo que hay que escuchar. Registro personal. Sargento Michael Daly. Ejército de los Estados Unidos. El pasado sábado 23 de octubre, yendo hacia West Stockbridge, nuestro vertibert se estrelló en el tejado de este museo. La causa, PM seguido de una explosión nuclear. Pero no está el cadáver. De hecho, se iría, según ¿no? la información que hemos recogido, ha sido algo global. El copiloto falleció en el impacto. El piloto murió por sus heridas un día después. Al día siguiente, unos supervivientes aterrados y desesperados. Vamos a beber y comer, a ver si nos quita el cansancio este de mierda. Prosansky salió corriendo. No lo he vuelto a ver. Ahora me toca a mí la ausencia sin permiso, si ese término aún es aplicable. El núcleo de fusión de mi armadura se ha agotado. Se acabaron mis días de soldado. Me dirijo a Boston a pie para comprobar si mi hermana ha sobrevivido. Tiene un apartamento en Boylston Street.
Mike Daly cerrando la transmisión. Buena suerte. Que Dios bendiga a América. O lo que quede. No, la música está usada en el play. No, pero es que esta no es la música del juego. Es que esta es la música de un mod que puse yo de Destiny. Es decir, la quitaré y la música que tenga que sonar será la música del juego. Es que la del Fallout va rotando. Es que, ¿sabéis lo que quiero decir? Haremos un nivel, ¿no? Dice, sí. ¿De dónde tenemos esto? Recuerden que ahí no pueden donar un euro, pueden hacerlo mediante los loots, que es gratis y tu mensaje aparecerá en pantalla. Eso es verdad. Eso es verdad. De que puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Lo tienes ahí en el aire. ¿En tu país qué hora son? Acá son las 10:38. Aquí son las 3:40 de la mañana ya. Podríamos subirnos esto. Que me da más. 15% menos de daño y una capacidad de caída que aumenta de 50, ¿eh? Yo creo que sí. Está sonando de Destiny todo el rato y la amo esa canción. Esta banda sonora es de lo mejor que hay en el mundo mundial. Pero basta. Tantas veces no. Vamos a beber antes de subirnos. Bueno, vamos a aguantar. Vamos a aguantar hasta el final de esto. Que la música es sublime, ¿eh? Os lo digo, pero no es para este juego. Es que no es para este juego. No, estoy en el móvil, si no lo haría. Otro día lo haces. Venga, vamos a arrancar esto. Es muy épica y aquí es en plan, no, sí, aquí sí, pero claro. Más no. Ahora viene lo guapo. ¿Qué? Jefe, aquí arriba hay alguien. Toma ese alguien. Vale, hemos partido por la mitad. ¿Por qué no bajas aquí? Porque primero voy a hacer otra cosa. Vamos a aprovechar esto. Si vende, lo hago. Mañana a lo mejor ahí. A ver si hacemos directo de Sea of Thieves. A ver si convenzco a Carlarius para que venga. Y lo hacemos. ¿Por qué no le doy? Bueno, mira, están centrados en el señor Price. Ah, la música sí que mola. Hay que reconocer que la música aquí queda muy bien. Ahí estamos. Venga, gente, en YouTube, si estáis por YouTube y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. Sabéis que aquí siempre no os queréis perder ningún directillo y tal, y os mola el contenido, lo podéis apoyar con una suscripción. Y si no, también, a ver si podemos llegar a los 10 likes antes de que finalice el directo. Estaría bastante, bastante Vamos, bien. Tengo cosas que hacer. ¿Dónde está ese? Si yo estaba disparando a ese. ¿Dónde está? Vale, dale. Ahí estamos. Bueno, Iron Man está en la casa, Iron Man ha llegado. Ah, bajaremos, un momento. Estamos acabando de limpiar solo un poco por encima. Si le diera ya. Bueno, si le diera. Vamos a matamos a ese y nos tiramos del tirón, eh. Bueno, si le diera. No, War Machine, es War Machine. ¿Cómo? Usted es un poco lerda, señorita. Ahí estamos. Bajamos ya, ¿no? Vamos a bajar ya. Vamos a equiparnos lo tocho. ¡Y let's go! ¡Llegó mamá! Venga. ¿Quién más quiere jugar con mamá? ¡Hostias! ¿Estás bien, señor? Déjame, permíteme echarle un ojo por aquí. No me interesa nada de esto, ¿no? Sí. Hey. ¿Dónde? Es que usar esto, tío, contra esto, que da mucha pereza. Fíjate que estaba. Ya falló con esto, imaginaos con lo otro. Ahí estamos. Lo único de la old school es de todo Jordi. Bueno, estaba antes el jefe Miguel, pero está en YouTube el jefe Miguel. Va a empezar la música de Destiny, de verdad. Vale, vamos a acercarnos por un motivo. Fuera. Vamos a activar ya el gran evento, el primer gran boss de este mundo. ¡Adiós! Vale. Uf. Atuendo. Ayuda. Sí, pero el de que eres de los pioneros de aquí. Tenemos dos. Vale.
Excelente, Skyrim. Vale, así que sí o sí. Aquí sí, calculamos bien los timings. ¿Quién me está dando? ¿Quién me ha quitado vida ahora mismo? Venga. Déjame al perro. ¡No me dejes al perro! Por culo de aquí, hombre. King, ya lo mandé por Twitter, fíjate. Vale, 3 meses ya y 1 añito. ¿De qué? Madre mía. Tendrán cojones encima ahora de venir a poner. Pero ¿qué es esta mierda de tontería que tengo? Vamos a probar. Venga, la primera. ¿Segunda? Puta pro, Verónica. Creo que ha sido por el nombre, ¿eh? La Rosana ha tenido la gran idea por este nombre. Y ese nombre es de pros. Vale, queda alguien vivo. Y como tenemos más daño con la pistola... Algún día se levanta solo ahora, ¿eh? Ya no le voy a joder simplemente para él. Se levanta solo. Vamos a ver... Esto sí... Nada... Algún día, no me seas tonto, levántate. No me hagas algo importante contigo. Cóctel... La canción de Destiny 1 o 2, es del 2. Entonces, pues, levanta. Es del 1. Es la principal del 1. Es que taladra, gente. Al final taladra la canción, lo sé. Ya hay del almacén. ¿Qué arma es nuevo? Puede ser que este sea de un... ¡Hostias! ¿Por esto? Estos son de mods, ¿eh? Así que van normal de momento. Kim, pero no está tan buena la foto. No pasa nada, tío, de que hay Drake, el detalle es lo importante, realmente es el detalle. Ya la miro, y si mola, tío, hacemos algo, no pasa nada, al menos si no la publico. Pobre perro, el perro me hace acordar el de Soy Leyenda. Sí, a mí es que no me gustaba ir, me acuerdo que las primeras veces no quería ir con albóndiga porque es que me daba mucha pena, sobre todo cuando lo tiran y eso. Y aparte yo tengo animales, yo con los animales soy, y que toco un animal lo parto por la mitad. Pero, joder. Ha sido impresionante. Menos mal. ¿Cómo me podía bajar de aquí? Aquí. No puedo bajar. Ahora. Bueno. Pues ya estaría, ¿no? Vamos a tomarnos un refrigerio. Yo también soy así con los animales. Ah, sí. Yo tengo 2 perros, 2 gatos. Siempre he tenido animales. Un poquito de agua. Más agua. Pero bueno. Viendo todo el mundo bien, voy por mi cuenta, no somos amigos. No te habrás golpeado la cabeza, ¿no? Estoy en mi propio bando, Garby. Es una pena. Nunca se tienen suficientes amigos en la Common. Escucha, cuando nos conocimos, preguntaste por los Minutemen. Lo sé, Decker, lo sé. Estoy al tanto de todo eso. Es que ayudamos a nuestros amigos. Así que toma, por todo lo que has hecho. ¿Y me compras un pase en línea para The Last of Us, please? Mi papá no quiere. ¿Cómo un pase en línea? ¿Qué? ¿Cómo un pase? No entiendo, Drake, ¿qué es eso? Acá está, no puedo, no yo. Acepto lo que me dan. Como los verdaderos mercenarios. ¿Sí? Si alguna vez tienes ganas de luchar por una causa, ¿no? Ven a vernos a Sanctuary. Pues no, me vendría nunca. Bien alguien sí. Como tú. Alguien que resuelva problemas. ¿Hacer qué? ¿Qué tendría que hacer? Tendrás que ser fuerte. Gente, un likeazo para llegar a los 10 likes. A ver si podemos hacerlo antes de acabar el directo. Sabéis que podéis apoyarlo con una suscripción si no lo estáis. Y si no, con un likeazo bien hecho. También funciona y me gusta mucho. Ayúdame, por favor, esta es la que os interesa. Necesito saberlo. Eres una mujer sin tiempo, sin esperanza. Pero no todo está perdido. Pues ya taekwondo, perfecto, Decker. Tú aprende que cuando sea famoso y triunfe necesitaré un guardaespaldas. Un código para jugar de Last of Us. ¿Y cómo se venden? ¿Ahí te dan códigos para jugar a juegos? No, tus vídeos y directos me divierten mucho. Muchas gracias, Rosana. Sabes que se agradece en esos comentarios. A mí me divierte mucho que estéis por aquí. Ya lo sabéis que es agradecido que estéis por ¿Puedes aquí. ¿Puedes decirlo un poco más alto?
¿Dónde está Sean? No te lo voy a decir. Bueno, sí, ya lo saben, ¿verdad? Pásame el link de YouTube, así te sigo. Decker, con que pongas en YouTube King Helsing, te saldrá. Saldrá al canal. Si no estás suscrito, muy feo. Muy feo. Social, pon exclamación social, Decker. Exclamación social. ¿Mi hijo? ¿Dónde está Sean? Oh, ojalá lo supiera, criatura. Serenser, Washington es un pesado. Muy pesado. Pero no muy pesado. Ver a tu hijo. Solo. Pues pon social, si no, Decker. Y me puedes seguir en Twitter también si quieres, si no lo haces. Su energía está ahí fuera. Y no necesito la visión para saber dónde deberías empezar a buscar. La gran joya verde de la Commonwealth. Es una hermandad como un templo, pero bueno. Diamond City. El mayor asentamiento de la zona. Yo te seguí en el canal de Oxy. Pero que cambiamos de canal. Cambiamos de canal, Decker. Game, please, pues. Pero eso qué es, Drake. Algún día haré un sorteo de algo. Ah, soy pobre, ¿vale? Ah, soy muy pobre. No tengo dinero. Si es el mismo, ya te sigo. No, es King. El de Twitter sí, el de Twitter le cambié el nombre solo. No hay nada vergonzoso que puedas decirme. Eres inútil. Ya lo he oído todo. Eso no es todo. Muy preciso, necesito más. Por favor, Mama Murphy. No tengo ninguna pista. Necesito más. Mira, criatura, estoy cansada. Quizás si me traes unas drogas luego, la visión muestre una imagen más clara. No, Mama Murphy, ya hemos hablado de eso. Esa mierda te matará. Ah, calla, Preston. Yo te sigo en Twitter. Muchas gracias, Trick. Ahora, luego miro después del directo miro el mensaje y te digo algo, ¿eh? Miramos la fotito a ver qué tal. Mi amiga también la necesitará. Ahora en marcha. Sancho Arín nos espera. Vale, gente. Nos han ayudado y ya es seguro salir de aquí. Mi pueblo. Vamos a ese. Vamos bien de peso porque hemos hecho eso. Vamos a ir en la selva armadura. Porque la dejaremos en santuario. No soy partidario de ser armaduras, la verdad, pero bueno. Cuando estaba colocada hasta la frente. ¿Quieres que emprendamos otra expedición sin sentido basada en un plan como Mamá Murphy lo vio? A ti y a ti os mataré en cuanto pueda. En cuanto se despiste, nos mato. Estamos en esto juntos, ¿no? Bueno, Marcy, ¿alguna idea mejor sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? ¿En serio veis cómo no habéis abierto eso? Pues entonces a Sancho. Eso sí que lo quiero. Venga, John, no es hora de irse. Vale. Tete, que tú no viste, pero cambié las notificaciones de cuando alguien te da follow en Twitch y tal. Molan bastante, tío. Es de Dragon Ball, no solo digo eso. Cambié las suscripciones, cambié los follows, lo de donaciones y tal. Está muy guay. Sobre todo a mí me gusta mucho el follow. El sub mola mucho, porque aparte hay una parte interpretativa. Cuida esa servo armadura. Sería una pena que se oxidase. Una pena que se oxidase. Está más oxidada que vamos. El coño la ve el larva. No olvides el precio que hemos pagado por llegar aquí. Esta anciana me recuerda a la vieja del Titanic, apuesto que también mató a algún DiCaprio. ¿Verdad? ¿Verdad? Puta Rose. Ahora tenemos que ir con estos, al ritmo de estos tenemos que ir. Bueno, podemos adelantarnos, la verdad. Y podemos adelantarnos e ir haciendo cosillas. Mientras vamos a dejar estar esto. Twitch, soy Decker. Ah, digo, ¿qué ha pasado? ¿Te llamas Twitch o cómo, Decker? ¿Qué es ese nombre? Embustero, cabrón. Vale, lo de que hemos cogido la llave que ya averiguaremos dónde es. Ya tienes los 10, pues muchas gracias, Decker. Sabes que si te mola también. Y de esto puedes dejar la suscripción que se te agradece. Vamos a coger esto. Vale, ¿a dónde es? ¿A dónde es? Muchas gracias, Decker, tío, entonces por los 10, likes. Likes. Por aquí. No. Ah, te has movido ahora. Yo sé que tiene mucho dinero, la verdad. Un disfraz. Te reconozca, ¿no? Ya vendría por ti, ya. Es esto, gente. Comerciemos. ¿Ves? Es esto lo que vende. Hoy no necesito nada. Es simplemente postureo, yo os lo digo. Ah, no, veníamos por aquí. Simplemente estético, no es que si compramos eso tendremos ese arma. Vale, tenemos hambre, tenemos sed. Ah, llegaremos, dejaremos el desarrollo de armadura, dejaremos toda la chatarra y avanzaremos. Ah, es la ratita, ¿no? La puta ratita. La rata de... Sí, ¿no? Que es la de Carrie, ¿no? No sé mucho de... Una vez con ella, creo. Bueno, gente, mientras llegamos a Santuario, os recuerdo, los de Twitch. Es que si no
los de Twitch, por si no tenéis el follow, ahí sabéis que podéis apoyar con un follow, que siempre es de agradecer. Hay donaciones gratuitas que es haciendo lo de los loots, aparte saldrá un mensaje en la pantalla grande después de una publicidad. Eso también ayuda. Entonces, YouTube, podéis dejar un likeazo como una que os está gustando el directito, y si no estáis suscritos, pues no sé a qué esperáis, este es vuestro canal de videojuegos. ¿Te gusta tu nombre de YouTube, King Helsing? Ahora vuelvo a mi habita de Twitch. ¿Te gusta Rosana? Me alegra, a mí me eligió en plan pensando. Os explico la historia. El nombre de King Helsing viene porque yo casi siempre en todos los juegos, en todas las cuentas que tengo, soy, por ejemplo, en el de PS y el de Reyes, en Steam también y tal. Y nunca me gustó ponerlo en castellano. Pasa que justo cuando me iba a hacer la Play, en la cuenta de Play que me hice, yo era fan de... Mientras llegan voy a explicaros la historia, va. Gente, pásense a Twitch. O sea, estoy incitado, incitado, que... mientras llega esta gente, yo explico una historia. Yo era muy fan de la WWE, ¿vale? Y mis personajes favoritos, pues mirad, uno era este de aquí, ¿vale? Quien lo reconoce, tiene el premio de mi gratitud. Mi follow en Twitter. A ver si sabe alguien quién es. ¿Vale? Esta figura tiene más años que yo, casi. Bueno, me la compré, me acuerdo, va. La tengo sentado en el ordenador para que me lo vigile y controle el percal. Este es el moderador del canal, ¿eh? Lo podría poner aquí, ¿no? En los directos puede ser la figura del canal. Ya volví, qué rápido soy. Hombre, Decker, ¿dónde te habías ido, tío? Oh. Y bueno, entonces lo de Helsing, pues simplemente era porque quería poner algo. Yo quería hacerme algo en plan de oscuro. Siempre estaba con Soul, con Dark o Dark King, ¿sabes? Dark King creo que era, Caballero Oscuro. Pero era en plan de, no, tío, eso es muy de Batman. Y dije, hostias, a mí me gusta mucho Van Helsing, me gusta mucho el tema de vampiros, después de los piratas, soy fan de los vampiros. Y ya los veo por ahí. Y dije, hostias, Van Helsing, King Helsing, Helsing. Aparte veía la serie de Helsinking, que es un anime de, nada, 13 episodios, que es prime. Y dije, hostias, pues voy a ponerme King y al Rao, pues esto, Helsing, y ahí se quedó. Me comí un anuncio de 12 segundos, mejor. El personaje es ese de que... Rosana lo ha adivinado. Rosana ha sido la primera. Tienes Twitter, Rosana, te seguimos entonces. Te sigo yo y te mando a la tropa para que te siga, para adivinar el nombre. Es mi personaje favorito, siempre lo ha sido. Él y, pues, de donde viene el nombre de Rey del Rey, es que en verdad iba a ser el Rey del Ring, que era Triple H. Y por eso lo tenía. Y me puso el Rey de Reyes, que es la, son mis cuentas, pues, que un día hacemos cosas, pues le damos. Vamos a dejar la serva armadura. Vamos a relajarnos ya. Volveremos un poco con esto para que se activen las... Oh, ya se ha activado la siguiente misión. Tenemos que ir a Damon City, pero de momento vamos a hacer la de Preston. De momento vamos a farmear un poquito de nivel. Vamos a dejar aquí Randy Orton, tal vez, ¿no? Es John Cena. ¿De qué me perdí mi traslado de hábitat? Pues no sé en qué momento te has ido. Nada, he enseñado a este personajillo, que explica un poco de dónde venía mi nombre y que algo tenía que ver con... no con este exactamente, pero sí con alguien de su entorno que era Triple H, ¿vale? Randy Orton no, Randy Orton es el Nemesis, era Nemesis cuando yo veía la serie de John Cena. No. Bueno, el RKO mola mucho, el RKO me molaba mucho. Vale, vamos a ponerlo... Voy con sobrepeso ahora porque antes no. Vale, siempre hago así, porque entonces la armadura se queda como bien puesta ahí. Ya está bien puesta. Porque tengo sobrepeso antes cuando he salido la primera vez, ¿no? No sé, no pasa nada. Vamos a dejarlo todo aquí ya. Ahí estamos, transferir toda la tarra afuera. Mira lo que hemos bajado, pues. Después, porque llevamos la ametralladora. La ametralladora vamos a dejarla aquí. No, nada sospechoso. Uy, no, que he dejado. Después, transferir, no. Bueno, también podíamos, es verdad. O sea, desguazar esto. Y podíamos mirar de ponerme. Tenemos este pedazo de arma. Esta es la. ¿Cuál es? Esta es el Call of Duty, me acuerdo. Black Ops 2, puede ser. Fusil de asalto. Una de las últimas que te daban. ¿Y qué podemos meterle? Bueno, no sé, es que esta es un mod, ¿eh? No os penséis aquí que. Las miras. Estas meten demasiado, ¿no? Al principio, es que a lo mejor al principio simplemente usarla en momentos drásticos, quizás. De momento vamos a mejorar la pistola, que es lo que más estamos subiendo. ¡Pum! ¡Hola! Vale, puedo mejorarlo hasta el automático, que no.
Reforzado nos sube el daño a 34 y nos bajaría el peso y nos subiría el valor. Vale, 34 es lo máximo. Vamos a meterle daño. ¿No es la P90? ¿Puede ser la P90? ¿Sí? ¿La P90 puede ser? Sí, ¿no? Como la de... Ese es el subfusil, ¿no? Creo que no va por ahí los tiros, creo. Puede ser, puede. Vale, ya tenemos esta mejora. Cañón largo que me da más alcance. Al menos no llueve. Algo que me sube la precisión. Aquí. ¿Cuánto me da? Sube 5 puntazos, vale. Dado el estándar, de momento estoy bien. Estándar. Material nuclear. Si vamos a meternos esto, que va mejor para apuntar. Invoca, ¿no? Invoca, silenciador. Vale. Pero entiendo por qué esto es la estándar. ¿Qué pasa, albóndiga? Y salir. Está muy nervioso. Tengo un asco. Vale, vamos a buscar primero a Cotswold. A ver dónde está. Podemos jugar con Preston, ¿eh? A ver con Preston. Estamos bien, ¿eh? De bebida y tal, de momento. Me alegro de que hayas decidido venir. Debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Gracias, gente. Estamos a un sub de los 60, ¿eh? Estamos bien. Estamos viendo ahí en, a buen ritmo, ¿eh? A un sub de los 60. Anda acá. Madre mía. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Ya son las 4 allá? Sí. Ya son las 4 por aquí. Vamos a ir acabando en breves. Porque me tengo que despertar a las 10, creo, así. Raro estar de vuelta. Vivía aquí. ¿Necesitas un minuto? No, no es un hogar. Esto no es un hogar. No es más que una ruina vacía. Tienes que mirar más allá. Imaginar lo que podría ser. Yo tengo un asco. Tenemos agua, espacio de sobra. Parece fácil de defender. Un asco. Yo lo veo. Jardines por ahí, unos refugios acogedores. Sí, que lo tengo que hacer yo todo. A lo mejor incluso electricidad. Posible vivir aquí. Remedio. No lo entiendes. Yo vivía aquí. Mira, mira, que me dé sermones. Antes de la guerra. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú. ¿Qué crees? Olvida lo que he dicho. No quiero hablar sobre ello. No pasa nada. Es potente, ¿eh? Todos tenemos un pasado. Pega el nombre, Rosana, muy buena. No necesito saber nada que no quieras contarme. Bueno, me alegro de que estés aquí. Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. Oh, wow. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. ¿Hacemos el asentamiento, gente? La única posibilidad de reconstruir los Minutemen. ¿Quieres hacer el asentamiento para antes de cerrar el directo? Puede contar con nosotros. ¿Qué os parece? Cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos. Decídmelo si queréis o nos vamos ya. Ir a ayudar al elección vuestra. Yo voy a decir que sí va a tenerla igualmente. Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. ¿Quieres hacer el asentamiento? Lo decís. Si tienes ganas de ayudar, Decker dice que sí. Habla con Sturges. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. Vale. Pues a ver, vamos a ir mientras a hablar con Cotswold. Os doy tiempo a que votéis. Hola. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se me ha abierto esto? ¿Por qué se ha abierto esto? Ah, vosotros no lo veis, ¿no? Me ha abierto el panel este. No sé cómo se quita, tío. El panel de Steam. Que me salen los amigos y los logros. Mi decisión vale más. ¿Cómo quito el panel este de Steam? No, es un problema que siempre he tenido. Haz clic aquí para volver, sí. Pero es que no me... Ah, sí. No, sí. No me deja quitarlo. No. A ver, un momento. No sé qué hacer porque me dice, haz clic aquí. Y el cursor está como dentro del juego, ¿sabéis? Ah, pues ya lo estoy haciendo. No entiendo. Busca en YouTube. No, ya, no puedo, no puedo. A ver, si lo quito seguimos, si no. Y como se ha votado el Decker y su opinión dice que vale más, mentira. Y fitab, si le estoy dando. No entiendo, no entiendo.
Y aparte no me deja cerrar. Bueno, de hecho, vamos a tener que cerrar aquí al final. Pasa que no sé si guardo. Gracias porque... No entiendo. Me ha quedado pilladísimo. ¿Qué tal? Ya estoy dando. No, no sé. Hola. Me vuelve más poderoso. Que sí, de que eso es verdad, eso es verdad. Pero si no puedo cerrar, habrá que dejarlo aquí. Pero me da mucha rabia. Porque no entiendo. Es que no entiendo por qué esto. ¿Qué? Espera un momento. Todo esto. He ido por un... No me deja quitarlo. No me deja quitarlo. Bueno, tengo que dejarlo aquí, gente. Tengo que dejarlo aquí. Una putada, tío, porque... Joder. Espera un momento. No, es que no, no me deja, no sé. Y aparte, es que creo que se ha quedado pillado o algo. Entonces, dejadme un segundo. Bueno, mañana en principio miraremos de hacer de otro juego. A ver si consigo de esto. Entonces, a ver. Bueno, gente. Vamos a ir dejando el directillo por aquí. Me ha gustado mucho. Muchas gracias a... Hemos tenido dos subs en teoría en YouTube que han saltado. Ya lo habéis visto con sus trompetitas. Pero no sé por qué. Creo que solo ha subido a la lista uno. Ya miraré a ver si es que se ha pillado o algo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Ya lo sabéis. Muchas gracias. A ver. Verdad, de que ya sabes que siempre eres bienvenido tú por aquí, ¿eh? Muchas gracias el Decker, tío. Muchas gracias Rosana, ya sabes que siempre está por aquí. Maffer, que se ha pasado también. El Twitch, que esto. El Decker, el John, Drake, Mati. Muchas gracias por haberos pasado por aquí. La verdad que se agradece mucho el día a día, el apoyo que dais. Es que siempre hago directos por y para vosotros, para pasárnoslo bien. Así que bueno, mañana no sé qué haremos. Ya sabéis que siempre los de YouTube os sale una alerta en plan de que he programado un directo. Quizás empezamos un juego nuevo, quizás hacemos de Sea of Thieves, quizás seguimos... No creo que sea por Fallout, ya sabéis que me gusta ir variando un poco para no quemarlo. Así que bueno, muchas gracias por todo, sabéis gente que... Bueno, un montón estar aquí con vosotros. Que no importa si somos 15, si somos 20, si somos 3. A mí mientras haya buen rollo y hablemos entre todos, siempre me gusta. Pirata, piratilla, piratilla, piratilla. Molaría hacer un directo de Sea of Thieves, ¿eh? Molaría, a ver si podemos hacerlo. A ver qué os parece el juego y tal. Recordad que hay una prueba gratuita. Si tenéis el ordenador, la aplicación de Xbox, perdón, la Microsoft Store, es una prueba de 14 días, que hay que poner una tarjeta de crédito, pero no pasa nada, es decir, la podéis cancelar antes de que os cobren nada. Y tenéis el Sea of Thieves con un precio ahora de 70 euros en Instagaming y en los enlaces que tenéis en las descripciones y tal, aparte que ayudáis al canal, son los juegos más baratos. Lo que compréis me dan a mí un 3%, así que se agradece bastante si hace para poder traer más juegos. Bueno, pues ya lo sabéis, si no me decís en Twitter hacerlo, tema Twitch, pues muchas gracias de que ya lo sabes. Si alguien está por el Twitch y no quiere dar un follow tontorrón, ya pues sabe que lo puede dar, que siempre bienvenido. En YouTube, pues bueno, ya sabéis que podéis dejar un likeazo que siempre ayuda y apoya los directos. Mañana sí que habrá el episodio de Dark Souls, siento mucho. Mañana mantendremos lo de que si llegamos a 5 likes publicaré otro, ¿vale? Ya que no he publicado hoy nada. Ya sabéis que la serie del fin de semana se basaba en que si llegábamos a 5 likes publicábamos el siguiente automáticamente. Y como están grabados, llegamos o le damos cañita. De muchas gracias. Si no os he suscrito por alguna razón que desconozco, os invito a que la hagáis porque... Dale, este es vuestro hogar. Bueno, muchas gracias. Más y mejor, gente. Me despido como siempre. Chao, chao. Os mando un beso. Os mando lo que queráis. Sois los mejores. Paz. Gracias a todos, muchas gracias, sí, de que mañana más y mejor, a ver de lo que hacemos. Buenas noches, saludos John, muchas gracias, me si puedo pasaros por aquí, ya lo he dicho, y mañana más y mejor, gente, yo me despido y chao, chao. No os toquéis con la waifu del canal mientras duerme, que os veo, y eso es muy pillines.
Eres un cerdo, John, que te sigo mirando y viendo. Yo os vigilo siempre, Decker, hasta que me vaya. Siempre os vigilo. No, en verdad soy el chaval regalo del juego, así que jeje. Ahora sí, gente. Chao, chao. Vosotros tú me lo haces a mí, de que lo hacemos entre todos. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches, lo que sea. Y me voy ya. A la mierda, que tengo sueño. Os vigilo. Siempre os estoy vigilando.